Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo está la banduki? Che, qué temprano que prendí, ¿no? Qué temprano que prendí, amigo. Suelo prender 3 y media, prendí a las 2. Bueno, 2 y 20. Va, ¿hace cuánto prendí? ¿Hace 8 minutos? ¿2 y 10? Prendí más temprano. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que no hago stream así. Hace como una semana. Me disculpo. Pasaron cosas con la vida. Pero ya hemos volvido. Ya hemos vuelto. Buenas tardes. Che, está muy para allá la cámara, ¿no? The fuck. Ahí va. Me corté el pelito recién. Me corté el peluqui. Me lo corté yo. Porque me corto yo el pelo. Y me quedó como medio desordenado, pero me gusta. Está fachero. Está fachero. Me corté el pelito, me afeité. Me quedo fachero. Un poco desordenado, pero juega, ¿no? Juguete. Todo tranquilo, gente. Buenas tardes. Sí, hace mucho que no prendo. Gomenazae. No tengo excusas. Ese día que no prendo, pero dije, bueno, para compensar un poco que no prendo hace tanto, voy a prender hoy una hora más temprano. Una hora y media. Estoy en short, por cierto. Hace frío, no debería estar en short, pero estoy en short. ¿Gome qué? No te hagas el no taco, LH, que yo te conozco. Man, me molesta que estés tan... Ahí está mejor, ahí está. Se me ve la nuca. En la placa. Se me ve la nuca. sale Don Star. Jodita, sí, sí, sí. Me traje... pedazo de... ¿Se va a ver? ¿Se va a ver? No sé si se va a ver. Bueno, desde acá se ve. Hicimos un bizcochuelo de limón otra vez con mi novia, que está buenísimo. No les voy a mentir, está súper húmedo. Lástima, no se nota por la luz. Pero está súper húmedo, boludo. Está buenísimo. Es increíble, se deshace en la boca. ¿Hay la alerta? ¿Y la alerta? Gracias, Pri. Gracias por el Prime. ¿Por qué no? Del hub. ¿Qué hub? Che, ¿por qué no se...? ¿Por qué no salió la alerta? Ah, creo que no salió la alerta porque... Pará, tengo muchas cosas para hablar hoy. Porque, pará, el tema es así. Dije. Permiso, ¿eh? Ah, me traje mate también. Hace mucho no mate, boludo. Me lo dejo un mate en eso. No destapé la bombilla, no se confundan. Compramos una nueva. Así que, es más tenso. Sí, estuve toda la tarde cambiando cosas. ¿Qué pasó? Pará, breve recap. No prendo hace 6 días. Entonces dije, bueno, voy a prender una hora más temprano para compensar. Y de paso hacemos una buena hora de Just Chatting. De hecho, voy a poner el stream en Just Chatting. Lo quería poner en Just Chatting y me olvidé. Está en Don't Starve. Hoy vamos a jugar al Don't Starve en un ratito. Pero quería empezar el stream haciendo un ratito de Just Chatting. Y hablar un poco de... de varias cosas en realidad que andan pasando en mi cabeza. Varias cosas que dan vuelta. Una de las cosas que habrán notado, ya de una, si son atentos, es que cambié el nombre del canal a Kaku Gaming. Cambié el nombre del canal a Kaku Gaming. No solo cambié el nombre del canal. Mientras, pará. Gracias, Pri. Muchas gracias. Gracias por el Prime. Mientras voy a entrar a Stream Elements. Cambié el nombre del canal a Kaku Gaming. Como más que nada para que la gente relacione los dos canales. Porque me pasaba mucho que llegaba gente que tipo no sabía que yo era Kaku Gaming en YouTube. Que pensaba que éramos dos personas distintas, qué sé yo. O que no relacionaban, ¿no? O pienso, qué sé yo. Alguien que me sigue en YouTube, en Kaku Gaming, me quiere buscar en Twitch y busca Kaku Gaming. No me va a encontrar porque no me llamo así. No tiene mucho sentido. Entonces dije, bueno, para agarrar el stream, aprovecho, gracias, Timmy, ¿cómo andas? Para... Man, la gata está dando vuelta por otro lado. Para juntar todo dentro de una misma marca, no es una marca, pero bueno, para juntar todo dentro de un mismo nombre le puse Kaku Gaming a Twitch. Y no solo le puse Kaku Gaming a Twitch, al segundo canal que antes se llamaba Kakucho, ahora se llama Kaku en directo. Para... de vuelta, como... ¿saben lo que les digo? Como para... es Kaku. No es Kaku Gaming, Kaku 19, Kakucho, el Kaku guión bajo. Esto lo tengo que cambiar, por cierto. Esto de acá, me acabo de dar cuenta. No tiene... Claro, unificar. Para unificar todos los nombres dentro de una misma...
dentro de un mismo símbolo. Porque me estaba pasando eso, venía con esa duda hace tiempo. Sí, lo que me había dicho Pela, lo había hablado bastante con mi novia, como que era esa idea que tenía de unificar todo dentro de un mismo nombre. Cambiar acá. Saludos de Madrid, ¿cómo andás? Al Rascuín, bienvenido. Unificar todo dentro del mismo nombre. Poner Kakuemi acá en Twitch. Acá en el secundario le puse Kaku en directo. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. No me convenció en realidad. Ayer anoche tuve un viaje astral. Una de las cosas que quiero hablar hoy. Quiero hablar de mi viaje astral de ayer anoche. Pero antes quiero arreglar Stream Elements. Porque el Stream Elements, que es lo que uso para alertas, comandos y qué sé yo. Estoy viendo que como cambié el link de mi canal, no están funcionando las alertas. Chatbot, chat commands. ¿Por qué no están funcionando las alertas? Está linkeado. Debería estar linkeado. My channels, integration. Debería estar linkeado. ¿Por qué no está linkeado? Porque si ustedes hacen exclamación redes, claro, no funciona. Alguien que se suscriba para probar, tal cual. No veo ni Stream Elements ni Nightbot. No, como que no están en el Stream Elements y Nightbot, ¿no? Como cambié todo. Porque no solo cambié. Como cambié el nombre de acá y el nombre del segundo canal, fui uno a uno por todos mis. Por todos mis videos de mis dos canales de YouTube, los principales de mis dos canales, fui uno a uno cambiando los links. Cambié el link de mi Twitch, cambié el nombre del segundo canal. Entonces cambié una banda de cosas. Cambié cosas del OBS para que funcione todo bien y me olvidé de cambiarlo de Stream Elements y estoy viendo que no funciona y no sé cómo hacer para que funcione, no les voy a mentir. A lo mejor hacemos stream sin alertas y listo, lo que bueno, me disculpo. Pero no sé muy bien cómo solucionarlo. Hasta que te dignaste, ¿cómo andas? Kisama Senpai, perdón, bienvenido. Ese pasto está muy fuerte. ¿Cómo andas, Kaku Aiming? Antes de streamear se fumó un porro. Ojalá, amigo. Reiniciando no voy a reiniciar el stream. Anda, Sanavira. Bueno, a lo mejor en una de esas hacemos stream sin alertas y ya está. Voy a sacar del título de la exclamación redes. Ahí me traté, porque claramente no funciona. Y hacemos, bueno, hoy sin comandos y para la próxima lo arreglo. Perdón, pero bueno. Cosas que pasan. No sé muy bien cómo arreglarlo, después voy a ver off stream. Pero bueno, sí, hoy stream sin alertas. Va, a lo mejor, pará, a lo mejor lo puedo solucionar, ¿eh? Pará, a lo mejor lo puedo solucionar. Link, ahí va. ¿Tenés copy? ¿Cómo copy? Ni bola no da, ¿qué sí, gato? ¿Cómo andas, Fexerito? Mete un zumo, un café, estoy tomando mate. Che, me quedó re fachero el pelo. ¿Cómo andas, Naco? Pará, ¿eh? Tengo que ir acá. Alertas. Ahí. A lo mejor ahí funciona. A ver. Voy a simular una sub. Ahí salió. A ver si simulamos una sub. Ahí va. Se escucha doble porque tengo el coso abierto, pero ahí lo solucioné, ahí lo solucioné. Callate. Pará, y lo tengo que cambiar acá también. Juego. Ahí va, eh. ¿Cómo andas, Benjamín? La página principal, abajo, bot settings. Ahí me fijo. Pero ahí quiero arreglar esto. Cositas, navegador. Copiamos. Y acá debería también emular follower, por ejemplo. Perfecto, perfecto, solucionado. Listo. A ver cómo dice Timmy. Dashboard, part channel, deja bot settings. Part channel. No está eso. Part channel. Join channel. Fail to join.
Fail to shine. Redes. No funciona. Bueno, tampoco pasa nada, gente. No tendremos comandos. Gracias, Cromato querido. Gracias, Cromato querido, por el Prime. Bienvenido a los otros suscriptores. Y Rask también, querido. Muchas, muchas gracias por ese Prime. Bienvenido a los otros suscriptores también. Está más copado ahora que diga Kaku Gaming, la verdad. Tiene más sentido. Me gusta que diga Kaku Gaming en vez de Kaku 19. Pero Kaku 19 era eso. Me molestaba el Kaku Gaming. Kaku 19. Kakucho. En TikTok soy el Kaku 19. En Instagram soy... No sé. Ni siquiera sé cómo soy en Instagram. En Twitter soy Kaku-019. Porque hay un 0 ahí. No lo sé. Tengo que cambiar esto. Pero quería hacer ese rework. Ponele. ¿Cómo andas, Milla? Está Milla acá. No sé si la ven. ¿Qué pasa, eh? Hola. Creo que quiere salir afuera, pero no le voy a abrir la ventana porque hace frío. Onda, Manolo, todo tranquilo. Ese guión bajo. ¿Sabes qué pasa, boludo? Me quise cambiar a Kaku Gaming en vez de a Kaku Gaming guión bajo. Pero hay una cuenta de que incluso la busqué. Hay una cuenta que no streamea ni nada. Que tiene cero followers y qué sé yo. Pero hay una cuenta de YouTube que, de Twitch que se llama Kaku Gaming. O sea, alguien me robó el nombre. Entonces no sé si a lo mejor en una de esas le mando un mensaje a la persona esa, porque no es streamer ni nada, simplemente se puso Kaku Gaming porque le pintó. Quizás me conoce y me robó el nombre, qué sé yo. Pero le voy a enseñar al Michi. ¿Quién es que muestra al Michi? Ay, mira. En una de esas le mando un privado por Twitch y le digo, che, ¿me podrías dejar el nombre Kaku Gaming? Hola, Michi. Es blanca, es hermosa, ¿verdad? Es muy linda. Che, me vas a tirar igual el extensor wifi, querida. Es muy linda. ¿Cómo andas, Animstex? Bienvenido. Hola, Forfan, querido. ¿Estás tranquilo, bochín? Bueno, ahí se fue. Es muy linda, boludo. Es muy linda. Señalarlo es desloguearse de Stream Elements y loguearse con Twitch. Sí, podría desloguear, ¿no? No es mala esa. ¿Cómo anda, Bernardo? Bienvenido. ¿Qué se juega hoy? Hoy vamos a jugar Don't Starve. Igual antes quería hacer un rato largo de... Quería hacer un rato de chatting para hablar de mí. ¿Qué hace? Milla se está refregando contra mi pie como una bestia. Calmate, querida. Quería... Ah, mirá que puse acá. Puse mis otros juegos de Nintendo de Serra. Son de mi hermana. Pero tenía ese ahí y ahora tengo este de mi hermana y el Tomodachi Life, que también es de mi hermana. Oh, decorando poco a poco el setup. Uy, pero querida, relájate, se está frotando a full contra la computadora, man. Man, ¿te podés relajar? Pará, deja de frotarte por todo el... Es como si estuviese alzada, pero... Como si estuviese en celo, pero no está en celo, porque está castrada, no sé qué le pasa. Muy buena serie esa, la seguía en el canal de YouTube. Don't Starve, es otra serie igual esta. Buenas, vos eres el mejor, gracias, Ariel. ¿Qué le hiciste al gato? No, no, querido, no me hagas quedar así. No le hice nada yo al gato. El gato es como es. La gata, en realidad. Pará, les quiero hablar de mi viaje astral que tuve ayer anoche. ¿Qué me pasó ayer anoche? Ayer anoche me acosté a las 12, bro. Bro. Ayer anoche me acosté a las 11, 12 con mi novia, como siempre. Nos acostamos temprano y... Y generalmente tipo 12, man, ¿te podés calmar? ¿Te podés calmar? En serio te digo, ¿crees que te abra la ventana? Es que hace frío para que te abra la ventana. Es que se me cae toda la cortina encima, la cortina improvisada. Bueno, está bien. ¿Querés salir afuera? Sale afuera. Ya está, la tengo afuera y se ve la cortina ahí. Molesta, molesta, ¿qué le vamos a hacer? Los mods somos como Milla, no le damos bola. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, mi viaje astral. Ayer sí, eso, me acosté tipo 11-12 con mi novia. Y me quedé un rato, ella se fue a dormir y yo me quedé un rato viendo videitos. Porque no tenía mucho sueño, tenía ganas de ver algún videito que otro antes de irme a dormir. Tipo 1 digo, bueno, ya es tarde, me voy a dormir, ¿no? Entonces a la 1, corto. Corto y digo, me voy a dormir. Me acuesto a dormir, no me puedo dormir. 1 de la mañana no me puedo dormir, ¿no? Me había levantado relativamente tarde. No me podía dormir. Empecé a maquinar, empecé a pensar. ¿Vieron cuando pegan inspiración? Momentos random. Te estás bañando, estás cagando, pega la inspiración. Estás clavándote una paja, pega la inspiración. Bueno, a mí me pasa cuando me voy a dormir. Me acosté a dormir.
Y mi cabeza empezó automáticamente a pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. Y no. No me dejaba dormir, boludo. Estaba como full. Cuando andaba frívolo y todo tranquilo. Y me terminé acostando, no es joder, a las 5 y media de la mañana me dormí más o menos. 5 o 6 de la mañana me dormí. Pero en esas 5 horas que hubo en el medio, me puse a pensar en una banda de cosas relacionadas con Twitch, con YouTube, con futuro canal de YouTube. Ojo con esto. Por ejemplo, ayer anoche dije, bueno, definitivamente voy a cambiar los nombres de los canales. Voy a cambiar el nombre de Twitch a Kaku Gaming. Voy a cambiar el nombre del canal secundario a Kaku en directo. Voy a unir todos los canales bajo un mismo nombre. Tengo que cambiar el nombre del tercer canal a Kaku TV en vez de a Kaku 19 TV. Y otra cosa, sí, cambiaste tu nombre al registro civil. Me podría poner Kaku Gaming, ¿no? En el registro civil. Boludo, me pegó la inspiración y se me ocurrieron también todos los. Se me ocurrieron cuatro títulos para los cuatro videos de la serie Don't Star que vamos a jugar hoy. Porque ya vamos, estamos en invierno, ¿no? Tenemos todo el primer capítulo que fue otoño, todo el segundo capítulo que es invierno, tercer capítulo va a ser primavera, después viene el verano. Se me ocurrieron los cuatro títulos y las cuatro miniaturas, las pensé todas. Y después se me ocurrió, bueno, también se me ocurrió un video para el canal principal. Y también, ya que estamos, se me ocurrió un cuarto canal. Ojo con esto. Puedes ponerte en el DNI, sí, ¿no? ¿Cómo andas, Tomoy? Tommy, perdón, Tomoy. Bienvenido, Tomoy. Tommy, está tranquilo. ¿Cuántos son 50 topitos más 50 topitos? 100 topitos en el culo. Ya escupí muchas boludeces. Dale, aprovechito, leche, querido. Entonces, bueno, otra de las cosas que me cayeron, una inspiración allá anoche, en mi viaje astral a las 5 de la mañana, fue hacerme un cuarto canal. ¿Vieron como yo les dije muchas veces? Callate y jugá. Este es mi stream. Gracias, pela, querido. Escúchame, Kaku Aiming. Chupame la pija, pelotudo. Este es mi stream, yo lo quiero, mi stream. Bueno, a lo vivo. Se me ocurrió cuarto canal. ¿Vieron que yo siempre dije que siempre quise tener un canal más personal donde me siento a hablar de cosas corte estilo podcast? De hecho hablamos una vez de hacer un podcast que se llame Un Cafecito con Kaku. Bueno, ayer anoche dije, ¿y si arrancamos con eso? ¿Y si arranco Cafecito con Kaku, corte podcast, a un cuarto canal donde sea más bien casual, donde más que ser Kaku sería yo, sería Luca? Como, no como, o sea, yo no, en stream no soy un personaje, en stream yo soy yo mismo, soy yo, soy mi personalidad. Pasa que tengo una personalidad que está elevada, no elevada, está como subida de tono a lo que soy normalmente, ¿no? Porque en mi día a día no estoy todo el tiempo, pues sería insoportable. En stream como que exagero un poco más mi personalidad y dejo de lado, claro, potenciado, y dejo de lado cosas de mi personalidad que no son tan para stream. ¿Por qué? Porque soy un entretenedor, mi objetivo es entretener. Entonces, de igual Kaku, tal cual. Entonces, claro, para entretener elevo más ciertas cualidades y dejo de lado otras. Tarde con Kaku también, un buen nombre. Y hacer un cuarto canal, bueno, un nuevo canal, más que un cuarto canal, un nuevo canal, que sea no tanto Kaku, que sea más yo, en mi día a día normal, hablando de cosas estilo podcast, por ejemplo, estilo podcast, donde me siento a hablar sin esto, por ejemplo, tipo sin esto, que sea simplemente yo en la cámara hablando. Ahora sería así, porque no tengo nada, no tengo nada preparado, digamos, pero en un futuro yo poner unos silloncitos, un micrófono, una buena cámara y sentarme a grabar estilo podcast. Y hablar un poco de temas que tengo ganas de hablar. No sé si un blog. Cocinando, ojo, pará, ojo. Punto y coma y hablamos de cocinar. No, tampoco un blog, no voy a salir a la calle. Pero sí estilo sentarme a hablar de las cosas que me pinten a hablar. Por eso no sería algo que haga tipo ni semanalmente ni mensualmente. Simplemente algo que haga cuando tenga ganas de hacer. Y en ese viaje astral, pensando en todo esto, se me ocurrió cuatro episodios de lo que sería este podcast que quiero hacer.
quinto canal de cocina. No, 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 se me ocurrieron cuatro episodios, cuatro ideas distintas para episodios distintos de podcast que quiero hacer hablando de cuatro temas distintos. Y el cuarto, de hecho, es así, yo cocinando, básicamente. Es yo haciendo tipo pan casero. Porque fuera de juego, a mí me gusta mucho cocinar. Un séptimo canal de cocina. No, a mí me gusta mucho cocinar. Y siempre lo hablamos varias veces y me copa la idea de hacer cosas cocinando. En crear contenido cocinando. Crear contenido, o sea, charlar, estilo podcast, de vuelta, estilo podcast, yo en un episodio sentarme a cocinar, pero charlando, pero cocinando de fondo y mostrándoles cómo hago, por ejemplo, pan casero, que hice la otra vuelta. Y fue una movida que se me ocurrió y dije, podría estar re bueno, me encanta verte con tanta motivación. La verdad es que me motivó un montón. Eran las 5 de la mañana y yo estaba tipo, bueno, me paro y me pongo a grabar. Literal, eran las 5 de la mañana, me estaba cagando de sueño. Pero digo, ya mismo me paro, me siento en la compu y me pongo a hacer cosas. Porque estaba re motivado. ¿Cómo andas, Vicosta? Bienvenido. Viaje astral, sí. Canal de cocina no. Pero meter ese aspecto cocinando en un estilo... Que no sería solo eso, ¿no? Sería yo sentándome acá a hablar de temas. Pero una de esas, mientras hablo de temas, me siento a hacer un pan. O una pizza. O una salsa de tomate. O alguna huevada así. Obviamente sería tomando café, porque se llama Cafecito con Caco. Entonces me haría mi café. Ya pensé el logo, incluso pensé el logo de cómo quiero que sea. El logo del canal. La marca, qué sé yo. Y me... No sé, boludo. Me remotivé. Dije, qué piola, quiero empezar a hacer todas estas cosas. Quiero empezar a hacer todas estas cosas. Se me ocurrieron también ideas para el canal principal, Caco Gaming. Se me ocurrieron... El video, bueno, yo les dije, estoy trabajando en un video de Don't Star para Caco Gaming. Se me ocurrieron cosas del guión de ese video. Como que empezaron a maquinar un montón de cosas. ¿Vieron cuando pasa eso? Canta de forma de escribir, de cubrirse a veces. Casi varios como el Zomboy, claro. Canta de por acá, estar por acá. Dale, Vicote. Espero que la pases lindo por acá. Un asado, no, tampoco tengo. Primero, no como asado, seguro. Segundo, no tengo dónde hacer un asado acá, pero bueno. Qué felicidad haberte motivado, gracias. La verdad me copa. No sé, me copó. Me inspiré, amigo, y dije, fue, hay un montón de cosas que quiero hacer. Intentar no. Porque también me pasa a veces que me. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Como que me encierro mucho en algo. Me pasa mucho que me encierro mucho en algo. Me pasa cuando, por ejemplo, hago videos... Pienso en videos para Caco Gaming. No, pienso en videos para Caco Gaming. Por ejemplo, yo hace un tiempo subí un video que era de Stardew Valley. Que era jugando con un mod de Stardew Valley. Un video súper casual donde lo único que hacía era buscar personajes muertos de Stardew Valley. Era una boludez. Era un video re chill de menos de 10 minutos. No era un gameplay, no era un desafío hardcore, era un gameplay, no era un desafío así hardcore de Zomboy o de Don't Star o algo así, era más bien un video casual, algo tranquilo, algo chill. Y hacer ese tipo de ideas me gusta mucho hacer algo distinto de vez en cuando, y a veces siento que me encierro mucho en lo que creo que tiene que ser mi canal. ¿Me explico? Por ejemplo, me pasa con este canal, con Twitch. Tu anuncio está a punto de empezar. No, no me pongas un anuncio, estoy diciendo algo importante. Que me quería poner un anuncio de Twitch. Me pasa mucho con este canal de Twitch. Que me pasa que, tipo, arranco el stream en categoría Project Zomboid. Hablo 20 minutos mientras me tomo un café y a los 20 minutos arranco a jugar Project Zomboid. Y juego Project Zomboid hasta que termino el stream, y termino el stream jugando a Project Zomboid y digo, bueno, dejemos jugar hoy por acá, corto stream. Y me pasa que me encierro mucho en eso. Como que me encierro mucho en lo que tengo que hacer. Y realmente no tengo que hacerlo. Tengo que hacer lo que tengo ganas de hacer. Entonces, si quiero prender el directo acá en Twitch y estar una hora hablando de cómo ayer me toqué los huevos hasta las 5 y media de la mañana, lo voy a hacer porque es mi canal y porque tengo ganas de hacerlo y porque no me puedo estar encerrando en lo que tiene que ser. ¿Me explico? Y si a alguien le molesta, como el muchacho que me dijo hace un rato que me calle y que empiece a jugar, a vos te digo dos cosas. Primero, chupame la pija. Segundo, no. Porque en mi canal
Tengo que hacer lo que a mí me pinta, no lo que a ustedes les pinta. ¿Me explico? Entonces dije, bueno, a lo mejor en una de esas empiezo a aprender stream más temprano como hoy. Que prendí a las 2 en vez de a las 3 y media. Prendí una hora y media antes. Hago una buena hora de chat chatting. No sé, vemos videos, vemos memes, hacemos alguna idea boluda así que se te pueda ocurrir. Típicas cosas que hacen los streamers grandes. Tipo, el Chocas y Yo Juan no prenden directo en categoría Rust y juegan al Rust del directo. Hacen 4 horas de hablar, de hacer cosas piolas. Y eso es algo que a mí me reciba, boludo. No quiero encerrarme en jugar juegos todo el día. Esa es la actitud, gracias. Entonces dije, bueno, a lo mejor en una de esas arranco stream más temprano. Arranco stream en vez de las 3 y media, a las 2. Hago una buena hora, hora y media de chat chatting, de hacer lo que me pinta, de hablar, de qué sé yo. En una de esas se me ocurre, vamos a jugar quién es ese Pokémon. ¿Vieron que hay una página que simula el juego de quién es ese Pokémon? Que te muestran la silueta de un Pokémon y tenés que adivinar quién es. A lo mejor una de esas pinto directo y digo, me pinta hacer esa huevada durante media horita porque me parece divertido. ¿Me explico? Ese tipo de cosas. Y salir un poco del gaming, necesariamente. Lo que es curioso, porque me acabo de cambiar el nombre a Kaku Gaming en Twitch, en vez de a Kaku19, como que estoy diciendo a la vez que me quiero alejar de la exclusividad del gaming y a la vez cambio mi nombre a Kaku Gaming. Entonces es como que choca un poco, pero bueno. Ya me expliqué con ese tema. Perdón, no se estaba leyendo. Sí, no paren en mayúsculas, por favor. ¿Cómo andas, Ani, querida? ¿Estás tranquila? 4 horas de caco. Claro, en una de esas me pinta aprender 4 horas de stream hablando de. No sé, la bioquímica. Y hago 4 horas de stream haciendo bioquímica y después corto stream y no juego un solo juego. Eso que sientas tú, te aseguro que no me sentimos. Gracias, es que es la idea, ¿no? Porque al final, si yo la paso bien, ustedes la pasan bien. Porque si yo me hago. Si yo me pongo a hacer algo esforzado. Si yo me pongo a hacer algo que realmente no quiero hacer o que quiero hacer otra cosa y se nota en mi estado de ánimo, en mi humor, en cómo lo hago, si yo la estoy pasando mal, ustedes lo van a notar y van a pasarla mal ustedes también en consecuencia y se van a ir al directo porque se van a aburrir. Entonces creo que tomar el stream de esa manera es mejor. ¿Tenés COVID, Dani? No me digas. ¿Qué paja? Pero ¿cómo te estás sintiendo? ¿Estás muy cansada? Yo no sé si agarré COVID, pero cuando me vacuné, vieron que la vacuna es básicamente COVID. Cuando me vacuné me empecé a sentir. Estuve toda una noche y no podía dormir, que me sentía muy cansado, muy mareado, me sentía re mal. Más que nada la fatiga. La fatiga del COVID me mató a mí. Para el culo, ¿sentís mucha fatiga? Medio mareo, dolor de cabeza, ese tipo de cosas, ese es re feo. Espero que se te pase rápido, boludo. Y no salgas de casa, por favor. El que te diga que hacer Pumperman, tal cual. Completamente. ¿Cómo andas, Lunia? ¿Todo tranquilo, che? Bienvenida. Por fin te puedo encontrar en directo, ahí va. ¿Tenés estudios universitarios? No, ni siquiera termina la secundaria. ¿Cuántas dosis te diste? 3. ¿No fueron 3? Creo que 3. Me duele tu recuerdo. Oye, paja. Hoy no estoy todo el stream. Nunca estás todo el stream. ¿Qué decís, chanta? Che, está entrando el sol una banda, boludo. Está entrando el sol una banda, mija. Está entrando el sol una banda. Estoy súper brilloso. Qué cuperito mercantil. Siempre pongo tu video precisamente antes de dormir. Me alegro. Antes de dormir, ¿qué me está diciendo? ¿Que te aburro y te dormís? ¿Cómo es esto? Me alegro. Espero que lo disfrutes. Los que estamos aquí es por alguna de esas formas nos conectamos. Por alguna de esas formas nos conectamos contigo, así que mientras no sean cosas crazy, pues igual me gustaría verlo. Me alegro, quizá más senpai. Me alegro. Al final es eso. Es eso al final. ¿Cuántos años tengo? 22. Al final es eso. O sea, lo que yo quiero cultivar con mi audiencia es que la gente me vea por mí, no por el juego que estoy jugando. Yo sé que, por ejemplo, ahora que estoy haciendo chat chatting, voy a fijar de hecho ya por curiosidad, tengo 93 espectadores ahora mismo en chat chatting. Yo sé que si estuviese jugando a Don't Starve ahora mismo en vez de 93 espectadores, a lo mejor tendría 120.
Es más, si estuviese jugando Zomboid, a lo mejor tendría 150. ¿Por qué? Porque es más perteneciente a mi canal. Entonces yo sé que, por ejemplo, voy a perder viewers haciendo cosas distintas. Pero esos viewers que pierdo, los combato con el real interés que tengo detrás de lo que realmente estoy haciendo. Que es, por ejemplo, ahora charlar con ustedes. Porque me encanta charlar con ustedes. La paso re bien charlando con ustedes y haciendo ya chatting. Y si bien hay menos gente en el stream, la estamos pasando bien las personas que estamos acá. Entonces, al final es eso. Bueno, mini consejo para cualquier persona que quiera streamear. Al final es eso, boludo. Si vos la pasas bien, si vos como streamer la estás pasando bien, los viewers se van a dar cuenta de eso. Y la van a pasar bien con vos. Y eso es la magia de Twitch. Que la pasemos bien todos juntos y que charlemos y que... ¿Me explico? Entonces sí, lo que me gusta cultivar con mi audiencia es que me vean a mí. No a Project Zomboid, no a Don't Starve. A mí, porque les gusta lo que yo hago y a mí me gusta que ustedes me vean. ¿Me explico? Esta gente viene por el juego, no por... Claro, esa gente viene por el juego. ¿Cómo andas, mamajade? Bienvenido, che. Compensar eso. ¿Cómo andas? Tatantan y logro. ¿Con la rodilla rota? ¿Mal ahí? ¿Qué pasó, che? Contanos. ¿No estabas baneado? ¿Ya pasó media hora? No, fueron 10 minutos, creo. ¿Qué pasó, el ogro? ¿Te rompiste la rodilla? ¿Qué pasó, boludo? Contá. Re banco escucharte y conocerte. Ah, me dijiste antes que tengo la voz de te lo resumo, ¿no? Me lo han dicho varias veces. ¡Ay! ¡Te lo resumo así nomás! Me lo han dicho varias veces. Tengo la voz medio ronca. Más que nada, cuando estoy hablando mucho, se me ronca la voz. Y de hecho, me empiezo a hablar. Por eso tomo mucha agua en directo y por eso voy muchas veces a mear. Porque me... Se me ronca la voz. Yo meto 10 y a la próxima va 9 momentos. Me parece perfecto, pela. ¿A qué sabe el mate? Uy, es que es un sabor inexplicable. El mate sabe a mate. Y si no lo probaste, nunca vas a saber. ¿Masa dulce favorita? No sé, un poco ambigua esa pregunta. Masa. Masa, tipo masita, tipo... Masa dulce. Masa puede ser tipo la masa de una media luna, por ejemplo, o una masita. Me gusta la media luna. Me gustan los churros. Los churros son god. Así que hago lo de la atención perfecta con sus streams. ¿Cuál es tu comida favorita? La tarta de atún de mi madre. La tarta de atún de mi madre. Masa quebrada, tipo. Me gusta mucho la masa del churro, no sé cuál es, pero me gusta mucho el churro. ¿Me recomiendas algún kit que haya por Amazon para empezar con el mate? La verdad, no entré a Amazon en mi puta vida, porque no sé si hay Amazon en Argentina. Acá usamos Mercado Libre, pero con un termo random. Termo agua punto mate, o sea que no llega a hervir. Un mate y yerba marca, no sé, la que te guste, averigua por ahí. ¿Te mirás algún tutorial? Y aprendes a hacer. No es con pava, ni siquiera termo. Yo tengo termo porque para tenerlo acá en stream, pero con una pava normal estás. Y mirás algún tutorial de cómo armarlo. El mate hay de muchos tipos. Tenés de vidrio, tenés de madera, tenés de metal. Creo que los mejores son de madera. Porque la madera como que refuerza más. No estoy muy seguro, no soy muy matero tampoco, no te voy a mentir. Estoy empezando a tomar mate ahora. La luz que está entrando por la ventana es impresionante. Perdón, estoy súper brilloso. Me podría bajar un poco, de hecho, el brillo. Por lo menos por ahora hay tanto sol. Ahí va mucho mejor, ¿no? Ahí se ve bastante mejor, no les voy a mentir. Ahí se ve bastante mejor. Me bajó un poco los FPS el bajar el brillo. Como que estoy a menos FPS ahora, ¿no? Pero bueno. Sos un ángel con esa luz, gracias, Ángel. ¿Cómo andas? ¿Para cuándo la receta en directo? ¿La receta que de mate? No hay una receta de mate. Nunca probé churros caseros, yo tampoco. Tomé mate a las 8 a.m. mirando a nada. Sí, no sé, yo anoche a las 8 a.m. estoy durmiendo, no te voy a mentir. ¿Este stream vas a jugar algo más que DCT? No. ¿Fall Guys? No, la verdad que no. Mate de vidrio, así es más fácil prepararlo, limpiarlo. El de madera es mejor para los fans del mate. Claro, como que el de madera es más matero, como que el de madera es mejor para el sabor, creo. Pero el de vidrio es como más fácil, claro. Los anuncios previos están
activados. Para desactivar los reproductores, ¿podéis no ponerme un anuncio? Gente, puede que les salga un anuncio ahora. Está fuera de mi control. A mí no me gustan los anuncios en Twitch. Es algo que deberían, debería poder desactivar los anuncios. Pero puede que les salga un anuncio ahora, porque Twitch lo hace automáticamente y me rompe mucho las pelotas. Les aviso por las dudas. Lo más rico es la cara de Kaku, digo, la tarta de atún. No, la tarta de atún que hace mi madre es excelente. Mi madre hace muy buenas tartas, cocina en general muy bien. Todo lo que aprendí yo de cocina, de hecho, lo... Bueno, de hecho, el capítulo del podcast en el que pensé que soy yo cocinando pan casero, en ese capítulo, bueno, pan casero o cualquier otra cosa, en ese episodio se me había ocurrido, mientras cocino, hablar de cómo yo aprendí a cocinar. De mi experiencia con la cocina, de cuánto tiempo llevo cocinando, ese tipo de cosas. No sé, me pareció re piola. Tipo, a lo mejor no les interesa, pero a mí me re gustaría hablar de mis experiencias con la cocina y de cómo aprendí a cocinar. No sé, a lo mejor le chupan huevo, pero yo lo dejo ahí, yo lo subo. Y si ustedes lo quieren ver, lo ven. Y si no lo quieren ver, no lo ven, no pasa nada. Pero a mí me hace ilusión, tipo, subir algo así. Yo y mi papá vendemos matespota. El de calabaza, ¿what? Los de madera dan un gusto diferente a la hierba, claro. Hay mate de zapallo. Corté un zapallo abierto, seco, ponele. Qué loco. Bueno, pues es que haces muy bien, sigue haciendo que sea una pinga felicidad. Gracias, Ico, estás. Gracias, che. Gracias. ¿La hierba del mate se come? No, la hierba no se come. Va, entiendo que no. Se me trabó la pierna y capaz se me rompió el menisco. No, el menisco. Tengo roto un ligamento. No, amigo, qué paja. Ojalá te mejores. Fuiste al médico, me imagino, ¿no? Ojalá te mejores rápido. ¿Dónde lo subís? No, sí, Jai, bienvenido. Es algo que pensé hacer en un nuevo canal. Tipo, hacerme un canal que sea estilo podcast. No lo hice todavía, pero es algo que quiero hacer. No se comía, entiendo que no. ¿Probaste el mate dulce? Sí, soy más fan del amargo. No sé si se come. O sea, es como el tabaco, supongo. El tabaco se fuma, pero se puede masticar tabaco. Hay gente que mastica tabaco. A lo mejor puedes masticar la yerba, qué sé yo, la verdad que no lo sé. Listado un poco tuyo, necesito. Sí, yo tengo mucho tiempo. Hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer algo así. Más yo hablando. Un poco como esto, pero con un formato más o menos distinto y con el micrófono más cerca, como en un podcast, ¿no? Que hablas tipo. Hola, buenas tardes. Con la voz más grave y más cerca del micrófono, qué sé yo. El ojo, no, ya sé. Mis oídos, bueno, pela, cálmate, ¿eh? Cuando vi yerba de mate por primera vez pensé que era mota. Se llama yerba. Yerba con Y. Mota. Mota es... claro, no. ¿Alguien más le pasó? No, la verdad que no. ¿Qué es un mate? Es como una infusión de yerba mate con agua. Bueno, es como no. Es una infusión de yerba mate con agua. Es una bebida y se toma así con bombilla en un porongo de estos. ¿Dónde saqué Kaku? Ah, es un juego de palabras que hacían mis amigos con mi nombre. Gracias, Luña, querida. Gracias, che. Gracias por ese tier 1. ¿Por qué no salió la alerta? ¿What? ¿Esta vez no salió la alerta? ¿Por qué antes salió y ahora no? Funciona cuando quiere esto. Bueno, gracias igual. Muchas gracias. Gracias por ese tier 1, che. Bienvenida al sótano, suscriptores. Es como un té, pero con... termo... no. Té es otra cosa. O sea, es el mismo estilo. Es una infusión, pero es otra cosa. Hablando de termo, ayer, boludo, rompí el termo este termo es del padre de mi novia. Y le rompí la tapa. Corte, ven que está como... lo había tapado y al destaparlo, lo destapé muy fuerte y me dio que lo rompí. Y ahora, bueno, va a venir mi suegro y me va a cagar a patadas en el orto. Pero bueno, cosa que pasa. Así que si, no sé, si dejo de prender stream... es porque me mató mi suegro. Gracias, Apla. ¿Qué es la meta de 100 subs? Es una meta de subs. Cuando llegamos a los 100 subs, sube la meta a 110 subs. Es un truco psicológico. Es un truco psicológico para incentivar a que la gente se suscriba y ganar más plata. No te voy a mentir. Pues nada, Samu, tú tranquilo, amigo. ¿Cómo te aguantas los días en Don't Starve? Yo apenas aguanto dos y muero. A ver, es experiencia, es como Zomboid. Mientras más jugás, mejor jugás. Yo tampoco soy particularmente bueno en Don't Starve. Yo
Lo máximo sobre fue hasta verano, 60 y pico días. Creo que tengo 60 horas en Don't Starve. No soy tan bueno. No tiene gente que repite el mensaje. No, además era un pelotudo, así que pelo tranquilo todo. ¿Estás pudiendo vivir bien de Twitch? Sí, estoy viendo bastante bien, no tengo dentro. Más que nada YouTube. De YouTube estoy. En YouTube gano bastante. No les voy a mentir. YouTube se puede ganar bastante bien. Si hace las cosas bien, se puede ganar bastante bien. YouTube es como cualquier otro trabajo. La creación de contenido en general es como cualquier otro trabajo. Si vos haces bien tu trabajo, vas a ganar bien. Si no haces bien tu trabajo, no. Pero si haces bien tu trabajo, como considero que yo lo hago, puedes realmente ganar muy bien. Y sí, estoy ganando bien y es lo que me permitió, bueno, mudarme con mi novia. Mi novia y yo estamos viviendo juntos. Ella tiene su laburo real, su laburo de verdad. Y yo soy youtuber. Y con esto, lo entre los dos ganamos suficiente como para mantener el departamento. Por eso buscamos tu primer cancelación. Es más fácil hacerte conocido que en Twitch. Sí, YouTube sí es más fácil que Twitch. Más fácil crecer. Me alegro. Yo también, la verdad, no estoy dentro. Yo también me alegro. Naturalmente eres bueno con los survivals. A ver, no sé si naturalmente, pero es una realidad que los juegos que más disfruto jugar son los del género survival. Tipo, a mí me gusta mucho. Me metes en un... ¿Ese fui yo? ¿Acabo de silbar sin querer? ¿Acabo de silbar sin querer? ¿Lo escucharon? ¿Sí, no? Como que acabo de silbar sin querer. Bueno, estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, a mí me metes en un páramo abandonado postapocalíptico con bichos raros, zombies o gente que te quiere matar. Yo la paso joya, boludo. También de las drogas. Yo la paso joya, boludo. ¿Cuándo juegas con el Keeper? Cuando tengas. ¿Cómo andas? FWT Ball, bienvenido, che. ¿Estás tranquilo? O sea, tenés trabajo propio, pero también sos youtuber, streamer y todo eso. No. No, yo soy youtuber y streamer. Mi trabajo es YouTube y stream. Mi trabajo es YouTube y Twitch. No tengo otro trabajo aparte de esto. Yo vivo de esto. Pasa que vivo con mi novia y mi novia tiene su trabajo, ¿no? Ella también gana plata. Pero mi trabajo es la creación de contenido. No tengo otro trabajo. TikTok es una buena herramienta. Si yo tengo TikTok, me encantaría decir la exclamación redes, pero como no está funcionando los comandos. Yo tengo TikTok. Lo tengo medio abandonado, hace como 2 semanas que no subo un TikTok, no les voy a mentir. Lo peor es que cada vez que termino directo, porque yo en TikTok subo clips de Twitch, edito clips de Twitch y los subo como para, sí, darte a conocer, qué sé yo. Y yo cada vez que termino directo me pongo a ver los clips de ese directo y me los descargo y me los guardo en una carpeta. Tengo una carpeta donde guardo los clips que quiero editar para TikTok, por ejemplo. Y siempre lo descargo, pero no los edito, boludo. Entonces hace como 2 semanas que tengo mi TikTok abandonado, que no subo nada. Pero tengo un montón de clips descargados en mi computadora que no. El texto del comando redes. Pasame el texto del comando redes. El de YouTube también. Ah, para spanearlo. No, ¿sabes qué voy a hacer? Para, quiero hacer lo que me dijo Kimei. Primero. Quiero ver si deslogueando y volviendo a loguear. Login. Twitch. Quiero ver si relogueando en Stream Elements me lo empieza a tomar. Porque está conectado. A ver. Redes. No funca. ¿What? ¿Por qué no funca? Activity Fee. Porque está conectado. Porque me aparece todo. O sea, me aparece el nombre, me aparece los follows, las subs, me aparece todo. Pero no funcionan los comandos y no sé por qué. Custom Commands, está todo habilitado. Ya va, quiero. ¿Tienes alguna carrera? No terminé la secundaria, yo no les voy a mentir. No terminé la secundaria. O sea, yo terminé el secundario, me puse a hacer música y después me puse a hacer YouTube y tuve la suerte y me fue bien. No me sale que estén conectados. Es que, claro. Claramente no están en el canal. Pero están ahí. Mute. Un mute. Part channel. Join channel. Join channel. Fail to join. No sé por qué no se conecta. No sé qué tengo que hacer. Hay algo desconfiguré y no sé cómo volver a configurarlo. ¡Ahí funcionó!
Ahí funcionó. Ah, perfecto. No sé qué hice, pero bueno, ahí funcionan los comandos. Vamos, carajo, funcionan los comandos. Lo voy a volver a poner en el título. Exclamación redes. Ahí va. Joya. Clip, acabo de decir. ¿Sirve eso? Exclamación clip. No tengo ni idea si sirve, no te voy a mentir. Como buen ingeniero resolviendo sin querer, tal cual. Tal cual. ¿Cómo andas, Zoomchat? Tranquilo, che. Bueno, genial, ahora funciona. Bueno, tenemos comandos. Exclamación redes, tiene mis redes, ahí tiene mi TikTok, de hecho. El último link es mi clip, es mi TikTok, creo. Discord, Twitter, Instagram, me pueden seguir. Exclamación YouTube, tienen los tres canales. Y ahora que lo pienso, el link al segundo canal no está cambiado, así que no sé si funciona. No sé si cambié el link o solo cambié el nombre. No, funciona, funciona. Bueno, ahora se llama Kaku en directo el segundo canal. Me tengo que acostumbrar, me voy a tener que acostumbrar, porque yo sé que voy a decir Kakucho. Yo sé que instintivamente voy a decir Kakucho, pero no se llama más Kakucho, se llama Kaku en directo. Yo soy biomédico y trabajo como editor de un youtuber. Ah, mira. Yo cuando era chico quería ser bioquímico. Nada, no sé cómo terminé como youtuber, pero... Contexto del callate, please, es mi vecina. Es mi vecina. Mi vecina está bastante mal de la cabeza. Y en una vuelta se puso a gritar. Bueno, siempre está a gritar. Sí, o sea, la gente que está todos los días en los directos sabe que los gritos de mi vecina se escuchan siempre, pues está re mal la mina. Y en una hizo un tremendo grito. Bueno, le iba a canjear algo. Ese grito es mi vecina gritándole al hijo que estaba llorando. Y le gritó un ¡cállate la boca! Y se re escuchó en mi directo, porque los tengo acá, los tengo atrás de esta pared. Atrás de esta pared está mi vecina. Bueno, tampoco lo spamen, pero sí, cállate la boca. Se escucha incluso el nene llorando. Yo empecé cortando el cabello y ahora estudio leyes, mira. Bueno, yo me corto el pelo a mí y... A ver, más que sea lo mejor cortando el pelo, hecho acá lo tengo bastante. Igual me lo corté medio así nomás desprolijo porque me gusta el estilo desprolijo. Tipo, me gusta agarrar el pelo, hacer así y que quede lo que quede. Tipo, esto, que es un desastre, me gusta. Es mi, no sé, me gusta el estilo. Y el pelo me lo corto yo. Esta línea en realidad me quedó bastante derecho. El pelo me lo corto yo. Cuando me pinta cortármelo. Y siempre tuve como ese... Como esas ganas. No quiero decir mi aspiración ni sueño porque tampoco. Pero esas ganas de... De aprender a cortar el pelo posta, a lo mejor empezar a cortar en una peluquería, corte cuando era más joven y no tenía este laburo, cuando no ganaba plata con esto y quería un laburo, en vez de laburar atendiendo un local de comida, quería empezar a hacer como de intern, ¿cómo se dice? En una peluquería y empezar a aprender a cortar el pelo. De hecho, me seguía con mi peluquero de esa época, yo tenía un peluquero, porque yo me iba a cortar el pelo a Prana, no sé si ubican Prana. Nuevo canal Kaku Barber, ahí va gente, quinto canal, yo cortando el pelo, no, tampoco, solo subo videos cuando me corto el pelo, viste, me grabo cortando el pelo, no, eso es un montón. ¿Cómo andás, Lexita? ¿Tranquilo? Estoy en un acto de la escuela mirándote, posta, ¿acto de qué? ¿Acto de qué? Es que embole, bueno, sexto canal de agricultura. ¿Qué estaba diciendo? Es el último canal, gente, lo juro. Bueno, mi novia siempre se ríe porque se lo sigue a Carrera. Y Carrera tiene como 7 canales, boludo. Entonces siempre nos reímos de eso. De que el man está lleno de canales. Y yo estoy en ese paso, más o menos. No sé, como que cada vez que quiero hacer algo nuevo, creo un canal distinto. No da que suba videos cocinando en Kaku Gaming. Como que no pega. Estaba diciendo algo de todo esto y no me acuerdo acá. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué poronga estaba? Estaba diciendo algo y no me acuerdo. ¿Cómo andas? NSZFXD. Bienvenido. ¿Todo tranquilo? No sé qué estaba diciendo. ¿Alguna avanzada? Probablemente no te voy a mentir. Algo de la caída del mundo. Ah, con lo de cortar el pelo. Que yo me cortaba el pelo en Prana. Cuando me mantenía mi madre. Porque Prana era bastante caro. Entonces le pedía a ella que me pague la peluquería. ¿Te fuiste a Milla? Joya, voy a cerrar la ventana, pero... Tampoco da que entre todo el ruido, qué sé yo. También me cortaba el pelo a Prana y siempre me cortaba con el mismo chabón, porque el chabón me caía bien y me gustaba cómo me cortaba el pelo. Y nos seguíamos en Instagram. Me seguía en Instagram con el chabón. Y una vez publicó que estaba buscando gente para empezar a...
hacer como una escuela de. Como para enseñar a cortar el pelo y qué sé yo. Y yo le hablé, tipo, che, qué piola, quiero trabajar con vos, quiero aprender a cortar el pelo. Y yo me clavó el visto, no sé. Joya, gracias, querido. Y nunca más me corté con él. De hecho, me empecé a cortar yo solo ahí, en esa época. Me rapé y después de que me empecé a rapar, me empecé a cortar yo solo. Y hace como 4 años que no voy a una peluquería, boludo. Uno de los mejores consejos que le puedo dar a ustedes, como adultos, apréndanse a cortar el pelo, fuera de joda. Apréndanse a cortar el pelo. Porque primero, la plata que te ahorras en ir a la peluquería, porque ¿cuánto sale cortarse el pelo, boludo? 800 pesos en la peluquería, tu vieja. Te aprendes a cortar el pelo, te ahorras toda la plata que gastas en ir a peluquería y el tiempo de ir a la peluquería, el tiempo que gastas estando allá y qué sé yo, la paja que da, porque encima, no sé, te querés retocar el pelo, te querés hacer una boludez, no vas a ir a una peluquería, hasta 800 pesos para que te hagan esta línea. Cuando se me vaya esta línea, me la quiero volver a hacer, me la hago yo. No voy a gastar 800 pesos en una peluquería para que me la hagan de vuelta. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar es, fuera de joda, apréndanse a cortar el pelo, boludo. Está buenísimo. Hace 4 años que no me corto el pelo en peluquería yo. Y la verdad, me queda bien el pelo. O sea, a ver, no es lo más prolijo del mundo, pero a mí me parece que queda bien. Sí, cuando empezó la pandemia, me acuerdo cuando empezó la pandemia, todo el mundo se quejaba de que le crecía mucho el pelo y no podía ir a peluquería. Y yo estaba ahí regot con mi maquinita, tipo, pelotudos. Y me cortaba yo. Entonces, nada. Recomendación. Con la Beyond Blood. ¿Tú no crees? Hago lo mismo, es que es lo mejor. Hago con H, por cierto. Es lo mejor que puedes hacer, boludo. Aprender a cortar el pelo. Rapé a varias personas. Yo empecé rapándome. Joder, que se jodan por tener pelo. Yo empecé rapándome. Yo tenía. Yo me teñí el pelo hace muchos años. Hace 4 años, de hecho. Me teñí el pelo de plateado. Que me quedaba facherísimo, por cierto. Me quedaba tenía el pelo plateado. Y cuando me empezó a crecer, empecé a tener el pelo por acá, más o menos. Tenía la mitad de colorado y la otra mitad de mi color marrón natural. Entonces lo tenía súper raro. La mitad y mitad y lo tenía por acá. Y tenía las bolas llenas. Entonces un día dije, che, pa, ¿me prestás tu máquina a cortar el pelo? Joya, toma, gracias. Me rapé a uno, ponele. Así me quedó la cabeza. Con esta longitud. A esta longitud me corté. Me rapé entero y estuve, no sé, un año, año y medio rapándome siempre. Tipo, un año, año y medio donde mi look era rapado con barba. Un día me cansé de estar rapado porque, no les voy a mentir, tengo unas entradas ahí. Tipo, me estoy quedando pelado, claramente. Tengo entradas. Todos los hombres de mi familia se quedaron pelados, así que temo que algún día me voy a quedar pelado yo también, ¿eh? Pero tengo entradas. Entonces, cuando me rapo, se nota eso ahí y me molesta bastante. Entonces, no me rapo más. Pero, Mr. White, yo, Mr. White, ya sé. Me dejé de rapar y me empecé a hacer este estilo, el típico estilo de típico corte de pelo de hombre. Rapadito al costado, larguito arriba. Y ya está. Y me aprendí a cortar yo y hace 4 años me corto yo y nunca pude estar más feliz con mi pelo, la verdad. ¿Pelo qué es eso? Ella es un personaje anime tal cual. Kakutaku séptimo canal. Octavo canal donde hablo de anime, boludo. Ahí va. Podemos hacer una colección de canales. Cuando recién llego estaba haciendo cosas de la escuela. ¿Qué vas a hacer? Dios, el Tunas, bienvenido, amigo. Recién va con C. Haciendo va con H y con C. Y hacer va con H y con Z también. Voy a jugar Don't Starve. De hecho, ya vamos a arrancar ahora con Don't Starve. Ya son las 3 y cuarto. Vamos a arrancar con Don't Starve. Yo quería quedarme pelado, pero qué paja el invierno. Sí, no te voy a mentir. Pasa que en esa época yo usaba mucho gorrito. Entonces en invierno estaba rapado, pero gorrito. Sería con Warly. No. ¿Ni se nota? Ustedes todavía tienen pelo. ¿Cuándo andas? Quítate, tranquilo, amigo. Arrancamos con Don't Starve. La verdad tengo una jugada. Profesor Kaku, último canal. ¿Qué sería? Yo hablo. Ah, claro, yo corrigiendo gente, ¿no? Es que, a ver, no les voy a mentir. Generalmente cuando veo gente en el chat que tiene errores de ortografía, no digo nada para no quedar tipo, ay, míralo a este que se hace el crack. Pero la realidad es que está bueno que la gente aprenda a escribir bien. O sea, es una realidad que está bueno que la gente aprenda a escribir bien. Pues más que nada la gente joven. Yo también cuando era joven era malísimo escribiendo. Tenía unos errores de ortografía horribles.
pero no está bueno crecer con errores de ortografía. Tipo, ser adulto y tener errores de ortografía no está bueno. Entonces dije, bueno, a partir de ahora voy a empezar a señalar a la gente, no mal, ni haciéndome el capo ni nada, pero empezar a señalar a la gente, che, hacer no se escribe A-S-E-R, se escribe con H. ¿Sabes lo que digo? Como para eso, como para... no para quedar como capo, pero para que la gente simplemente aprenda a escribir. No sé cómo decirlo sin que quede mal, boludo. Si me equivoco, agradezco la corrección. Es que está bueno. La realidad es que está bueno. Como vieron, qué sé yo, cuando tenés un moco colgándote, o tenés algo entre los dientes, o tenés mal aliento, que la gente no te lo dice porque no quiere, tipo, hacerte sentir mal. Man, si tengo un coso entre los dientes, por favor decime que tengo un coso entre los dientes, así me lo saco y no se ve más. Porque no quiero tener un coso entre los dientes. Bueno, es lo mismo. Si escribís hacer sin H, che, hacer se escribe sin H, se escribe con H, para que sepas. Para que lo corrijas. Ese mismo estilo de cosas. Bro, se está refregando contra mi piel, gato. ¿Estás con una gana de coger esta? Man, por favor, deja mi pie en paz. Por favor, deja mi pie en paz. De verdad, tío. Man. ¿Querés que te... Vení, ¿querés que te acaricien? Vení. Chuyete acá. Vení, ya. Vení, ¿querés aparecer en el stream? Vení, weón. Arriba. Arriba. Dale. Vení. Pss, 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 pss. ¿Te querés subir acá? Deja de fregarte contra mis pies. Man, deja de refregarte contra mis pies y subite acá, sí. Apareces en el stream. Vení. Vení. ¿Te puedo agarrar? ¿Me vas a atacar si te agarro? Hola. Hola, linda. ¿No? ¿No querés? Bueno, me mordió. Me parece que no quiere que la agarre. Pero igual se sigue refregando contra mis pies. Bro, decidite. Si tenés un amigo sordo que no sabe que los pedos hacen ruido, ¿le decís o no? ¿Qué comentario, amigo? No, igual me dio la gracia de la situación porque me imaginé, claro, un sordo en un bondi se tira un pedo sin saber que hace ruido. Sería como una situación como jocosa, ¿no? Bro, ¿te podés dejar de referar contra mis pies? Porque ya está empezando. No, de verdad, basta. Me tenés la bola llena. Pará. O sea, está todo bien como fuera de joda, pero pará. Porque me estás empezando a molestar. Me rasguña. No sé si quiere jugar. A lo mejor quiere jugar. Entonces empieza a refrear contra mis pies. Y me empieza a acariciar, a rasguñar. Tiene las uñas largas. Pará, boluda, pará. Dios. No pasa nada. Es normal que me corrijas para que... Claro, tengo... Lo pide... Caco tiene hierbas a tiro. Vamos a una cosa. Voy a cerrar mi directo, que lo tengo abierto por acá. Sí, te cerré la ventana. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a Don't Starve, gente. Vamos a arrancar a jugar. Vamos a arrancar a jugar que tengo ganas. Set game, Don't Starve Together. ¿Se cambió? Joya. Se cambió la categoría Don't Starve, ¿no? ¿Me confirmas que se cambió la categoría Don't Starve? Voy a ir abriendo el juego. Steam. ¿Qué acabo de abrir? What the fuck? Steam. Vamos a abrir Don't Starve. Man, ¿podés cortarla? Por favor, te lo pido. No, basta, Milla. No seas pesada. Estás recargosa hoy. ¿Qué te pasa? No, salí. Abajo. Abajo. Dios, qué pesada que está. Es hermosa, es muy linda, pero me está empezando a romper. Bro, estoy laburando. Aunque no parezca, esto es un laburo. Está re pesada hoy. No sé qué le pasa. Está aburrida, sí, ¿no? Voy a abrir Don't Starve. Mientras se abre voy a mear. Les pongo musiquita. Se cambió. Joya, gracias. O me das atención o me das atención. Va a ser jodido educarlo. En realidad está educada, es grande ya. Y no es mía tampoco, en realidad. Es de mi novia. Es de la familia de mi novia. Y vive en la casa de la madre de mi novia. Pasa, la tuvimos que traer para cuidarlo unas semanas porque... Bueno, ya pasaron como 2 meses. Porque... Pues estaban arreglando en su casa. Vamos a poner pausa a la música esta. Voy a subir la música de acá. Ya está subida. Va, en realidad voy a sacar. Voy a sacar y les voy a dejar esta música. Mientras voy a mear. Voy a mear. Ya abrí el juego. Pongo esta música, ahora vengo. Meo y arrancamos con el Don't Starve, gente. No, acá.
Ahora vengo. Bueno, ¿arrancamos? ¿Arrancamos jugado o no arrancamos jugado, bro? Que esto es un canal de gaming. Vamos a jugar. A ver, ¿la música está? No, eso no. Opciones. Ponemos musiquita. Ahora ponen 5. Avísame si se vean, si se escucha bien el juego. Debería, porque la otra se escucha bien. Cambié la categoría, ¿no? Creo que la cambié. Vamos a jugar. Kaku Gaming. Man, no sé por qué me puse short, pero la verdad está haciendo un calor hoy que agradezco no haberme puesto pantalón largo. Pues si me tuviese que parar a cambiarme, me daría paja, la verdad, no te voy a entrar. A ver, en una de esas hace un rato me agarra frío. Me tengo que cambiar igual el pantalón. Voy a hacer rápidamente así, porque no quiero que se vea el nombre del Twitch Pro. Ahí va. No quiero que se vea el nombre del mundo que estoy grabando para Kaku Gaming, porque el nombre del mundo es el nombre del desafío y no quiero decirles qué desafío es. Quiero que sea sorpresa. Entonces lo tapo rápidamente y ponemos el de Twitch, bro. Man, no, basta, de verdad. Ya me estás empezando a cansar. Sí, miau también, pero basta. Está re cargosa, no sé qué le pasa. Soy de estómago, soy re cerrado y me comí 5 milanesas y no me sacio. Deja de comer. Lo mejor que te puedo decir es que deja de comer. Si te comiste 5 milanesas, estás lleno. Tu cuerpo está lleno. Quizás mentalmente no, pero tu cuerpo está lleno. Entonces deja de comer porque te va a caer muy mal fuera de juego. Tómate un té o algo así que también llena. Que también llena, pero deja de comer porque te va a hacer mal. Me la partida por 2 meses, andate a la concha de tu madre. El canal, el video de Kaku Gaming está casi terminado, ¿eh? Está casi grabado entero. Me falta, obviamente, escribir el guión, narrar el guión y editarlo. Pero en una de esas para la semana que viene. En una de esas para la semana que viene ya lo subo. ¿Ya está, Milla? ¿No te calmaste? ¿Mil mate? Claro. Ya se está empezando a lavar, ¿eh? Bueno, llevo 1 hora y media tomando mate. Joya. Breve recap, porque no me acuerdo muy bien de. Uy, no me acuerdo muy bien de cómo veníamos haciendo. Estamos a día 21. Estamos a día 21, día 1 del invierno. Estamos con WX, tenemos la base bastante asentada. Es más, tenemos un poco todo lo que necesito de la base ahora mismo. Comida, las máquinas, una zona de cofres medio chica, pero la tenemos. Tenemos la piedra. La piedra termal, la piedra térmica para sobrevivir al invierno. El mapa está bastante explorado. No está explorado entero. Toda esta zona todavía no está explorada. Por acá hay una zona que no está explorada. Milla. No, dale, boluda, fuera de joda, estoy laburando. Se empieza a referir contra el micrófono. No, o sea, necesito que te bajes. Te voy a agarrar y te voy a bajar y te vas a enojar conmigo. Pero de verdad necesito laburar y no puedo laburar con vos acá. Sí, miau, pero necesito que te bajes. Sí, miau, pero necesito que te bajes.
No te pongas pesada, de verdad, porque me vas a poner de mal humor. Esta zona no está explorada todavía. Esta zona no está explorada, pero el mapa en general está bastante explorado. Está casi todo explorado. Tenemos la base acá. Esta zona es excelente. Tenemos al rey cerdo al lado. Tenemos este desierto al lado para comida. Tenemos una zona de árboles bastante extensa. Recursos, la abeja reina, una cueva acá. Es una zona bastante buena, la verdad. ¿Cuál es el objetivo de hoy? El objetivo más importante de hoy es sobrevivir al invierno. Lógicamente, el día 30 de la noche viene Dierklops. O sea, hoy vamos a pelear contra el primer jefe de Donzar, Dierklops. Así que atentos a eso. Hoy le vamos a dar al primer jefe. Y antes de pelear contra el jefe, lo más importante que tenemos que hacer es conseguir el palito para caminar. El palito para caminar se consigue matando al... a la morsa. ¿Cómo se llamaba la querida morsa esta? Voy a llevar la pera normal y me parece que ya voy a arrancar a explorar de una. ¿Cómo se llamaba la querida morsa? Uf, no tengo nada de vegetales, amigo. Tengo carne, pero no tengo vegetales. Me voy a llevar esto. Ah, tengo bastante comida. Vamos a explorar. Yo la piedra termal, tengo una antorcha para ir prendiendo fuego. Ok, tenemos que matar a Mactusk. Exactamente, tenemos que matar a Mactusk. Ese sería el objetivo principal antes de que venga Dierklops. Y después enfrentarme a Dierklops. El tema es que no encontré ningún campamento de morsa todavía. Entonces vamos a tener que explorar un poco todas las zonas que no exploré. Todo por acá, a ver si encuentro algún campamento de morsa. Y matarlo antes del día 30 a la noche. Ese sería el objetivo principal de hoy. Creo que tengo todo lo necesario para sobrevivir al invierno. Que realmente el invierno con una antorcha y una piedra termal lo sobreví fácil. Porque vas prendiendo fuego a árboles, con la piedra termal te vas calentando y estás bien. Lo que necesito sería el palito para caminar. Entonces vamos a buscar eso. Si la señora que cosa me maltrata, no te desquite con la... No la trato mal, pero necesito que me deje en paz. Ciego, sordo, sin manos, invierno intenso. No, ¿sabes cuál es el problema? Que sería hacer algo que ya hice, Dex. Bienvenido. Sería hacer algo que ya hice. Y no. Complejo. No por la complejidad, más que nada porque es algo que ya hice. Tipo, si yo hago un video que es sordo y ciego, se va a ver igual que el video del ciego. Tiene dificultad extra, pero visualmente va a ser igual que el video del ciego, porque voy a estar ciego, porque voy a ver lo mismo. Entonces, como que no tiene tanta gracia. Clave ir moviéndonos por zonas con muchos árboles. Tampoco quiero prender fuego todo mi mapa, no te voy a mentir. Es más, ya que estoy sacando este carbón. Pero va a ser clave ir moviéndonos por zonas con árboles para ir prendiendo fuego. Para ir prendiendo fuego e ir calentando con la piedra termal. El ciego se va a escuchar igual que el sordo. Claro, no se va a escuchar nada, que es una paja. Zonas que no haya explorado en lo posible. Voy a ir levantando flores para sacarme la cordura baja. Mala idea, pero... toda esta zona de acá. Toda esta zona de acá que está al lado del spawn. Puede que por acá haya algún Mactusk. Ah, creo que igual donde más aparece Mactusk es en la zona de las canteras, ¿no? De hecho, por acá tenemos una cantera. Entonces, en vez de ir para allá, ¿me conviene ir más para acá? Sí, ¿no? Me conviene más ir por la cantera, que creo que hay más posibilidad de que aparezca. ¿Que por acá, que es bosque? Creo que sí. Creo que voy a doblar... Ay, creo que voy a doblar para la izquierda. Si el de manco. Lo van a agarrar. ¡Epa! Los pingüinos están bastante bien. Porque... yo no tengo casco de minero. Ah, porque tengo visión nocturna. Me había olvidado. ¿Qué iba a decir? Las morsas... No, es lo que estoy buscando, chero. No tengo ninguna... zona de morsa todavía. Entonces quiero encontrar... ¿Cómo andas? Justo, todo tranquilo. Quiero encontrar un spawn de morsa. Antes de que venga Dierklops. Que sería lo ideal. Oscuro. Epa, sobrevivir invierno, lo único que estás es una antorcha, prender fuego a un árbol e inmolarte contra el árbol prendido fuego. Hasta que la piedra termal se caliente. ¿Sí, este palito? Claro, realmente estoy justo buscando eso. Yo tengo visión nocturna, así que ni siquiera necesito luz a la noche. Me había olvidado de ese detalle. Está bastante roto el nuevo personaje, el nuevo doble X, Está bastante roto, no lo voy a mentir. Uy, perdí vida, señor. Haces esto hasta que los bordes de la pantalla se ponen naranjas, que eso significa que te estás sobrecalentando y ya está. Y así sobrevives al invierno. No es particularmente difícil el invierno.
Ahí va, ¿ves? Ven que se me puso naranjita en los bordes. Bueno, eso significa que estoy sobrecalentada, así que podemos ir caminando tranquilamente. Mamita, el sol no me está permitiendo. Ahí está. No me está permitiendo verme bien. Porque ya no lo jugás. ¿Cuándo dije no lo jugaba más el Core Keeper? Tengo mis tiempos para hacer videos. ¿Cuándo has jugado? Bienvenido, che. Estoy tranquilito. Vamos para acá. Derecho está la cantera, ¿no? Acá hay una cantera. Puede ser que Mactusk aparezca a partir del día. A partir del tercer día de invierno. Dejala directamente a pie a tomar de árbol. Sí. No te quemas. No, ya sé, pero así te sobrecalentás. Y si te sobrecalentás, puedes caminar más tiempo. Tenés frío, calentate y ya está. No es tan difícil, tal cual, exactamente. Tenés frío, calentate. Espero encontrar algún Mactusk. Creo que spawnea a partir del día 3. Después de 2-3 días, sí, ¿no? Bueno, tenemos 3 días para encontrar el campamento. Y ya cuando encontremos el campamento, lo matamos. ¿Qué modo es el de prender fuego de cerro? ¿Cuándo a Lucky Casticas? No llega a tener tu nombre. Lucky, bienvenido. ¿Estás tranquilo? Ahí va, se hizo de noche, tengo visión nocturna. Está lleno de arañas, boludo. Está lleno. Che, voy a bajarle rápidamente el FX. Me estoy quedando sordo. Lleno de arañas. Ya que estamos en realidad, me puedo llevar un poco de hielo. No me vengas a pelear porque no tenés chance de pelear contra mí, creo. Sos una araña, o sea, ¿qué vas a hacer contra mí? Bueno, ahora ya si vienen de A7. De verdad, bien. Man, ¿me pueden dejar en paz? Son re pesadas, boludo. El tema es cuando te vienen a 4 o 5, porque claro, tenés que caerlas a todos al mismo tiempo. Es una re paja. Déjame en paz, por favor. No quiero pelear contra ustedes. Solo me quería llevar un poco de hielo. Ya que estoy. Yo hielo para cocinar. Temporada de lluvia. Sí. La lluvia igual es fácil pasar con el... Si matás a Dierklops en invierno, te da el ojo de Dierklops. Con el ojo de Dierklops haces el paraguas. El que va en la cabeza. Entonces ya con el paraguas te pasas la primavera con facilidad. ¿Saben qué estaba pensando? Que yo no tengo para hacerme una hoguera y estoy en medio de una cantera. Entonces si mi piedra termal baja la temperatura, no tengo que prender fuego. Entonces a lo mejor es un poco peligroso lo que estoy haciendo. Debería acercarme a algún... árbol o algo así. ¿Puedo prender fuego ítems que están en el piso? Por curiosidad, ¿puedo prender fuego un ítem que está en el piso? ¿Y calentarme? Ah, sí. Ah, eso no lo sabía, mirá. Bueno, pequeño pro tip que acabo de descubrir. Si estás cagando de frío, puedes prender un ítem como hierba. Depende de los ítems. Claro, si es inflamable, una piedra no la puedes prender fuego, me imagino. Claro, no puedes prender fuego una piedra, pero sí puedes prender fuego un pasto. Nada mal. Se hizo día. Joya. Quería agarrar un poco de hielo, pero la verdad prefiero acercarme rápidamente a alguna zona de bosque o algo así. Tampoco me la quiero jugar tanto con el tema del frío. Milla, deja de hacer quilombo, por favor, te lo pido. La hojombrilla, esa misma. Que puedas ver de noche es parte del rework. Sí, chero. El rework este está bastante piola, porque puedes hacer todas las mejoras acá. De todas las mejoras que puedes ir haciendo. Está bastante peor. No me traje a Chester. Me acuerdo cuenta, no me traje a Chester. Lo dejé en casa. Bueno, tampoco pasa nada. Anda, escarito, tranquilo. Me olvidé de esa parte tuya piromaníaca. Es que la mejor forma de sobrevivir al invierno en este juego es prendiendo fuego todo, boludo. Prende fuego todo y ya está. Man, por favor, un campamento de morsa. No es algo tan difícil de encontrar. Todavía te echaste para tanquear a los perros. No, los perros no me molestan. El tema de... ¡Ah! Este es el desierto, mirá. Bueno, no está tan lejos el desierto este. Este desierto está bueno para... Tenés la placa torcida. Es verdad. Es verdad, está medio torcida la placa. En realidad está más torcida la cámara que la placa, me parece. La cámara está medio torcida. Pero bueno, tampoco pasa nada. El desierto es una buena zona para hacer base, pero me gustaba más esta zona de acá, no les voy a mentir. Está bastante piola. Y en verano pasamos la noche en la... Pasamos el verano en las cuevas y ya está. Man, por favor. Mi toque, jodete.
No, creo que está torcida la cámara en realidad. Está medio. ¡Basta, Milla! Por favor, de verdad estás muy pesada. Estoy laburando, loco. Te atrapo un dedito. ¿Cómo anda, Nicareto? Tranquilo. Buenas tardes. Bienvenido seas a los directos. Por favor, necesito un campamento de morsa. No son tan raros de encontrar. Suele haber tres. ¿Cuántos hay por mundo? ¿Tres? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? No sé, pero suele haber varios. No son difíciles de encontrar particularmente. Pará, Milla, por favor. Pará, ya me estás molestando mucho, de verdad. Dios, qué pesado. Me vas a hacer abrirte acá. Y el tema es que yo te abro acá para que salgas. Sí, miau. Pasa que yo te abro acá, querida, y entra ruido. Y yo estoy streameando. Sí, ahí está. Salí. Qué pesada que sos, de verdad. O sea, está todo bien, pero quiere salir a la ventana. Porque la ventana tiene una zona con rejas, que es como un cosito que sale. Y le gusta acostarse ahí, más que nada cuando hay solcito, pues se acuesta a tomar sol. Pero tengo que tener la ventana abierta. Y entra ruido si tengo la ventana abierta, boludo. Y me molesta para el stream, pero está re pesada, de verdad. El mínimo que encontré son dos. Bueno, mínimo dos tiene que aparecer. Uy, tengo frío. Tengo frío. No, esto no. Me descuidé y me agarró frío, boludo. Nos bancamos el ruido, no problema. Sí, bueno, a mí me molesta, no les voy a mentir. Que haya ruido de calle me molesta. Igual, si está la calle tranquila, no pasa nada. En realidad mi departamento no da la calle, da la parte de atrás. Pero bueno, a una cuadra están construyendo, entonces a veces se escucha la construcción. Puede ser medio molesto. Voy a comer. Colgué y se me bajó un poco la durabilidad de la piedra térmica, pero bueno, tampoco pasa nada. Voy a prender un poco más fuego, de hecho. Hasta sobrecalentarme. ¿Tiene una cosa para que se extraiga? No, pues la voy a buscar y después sí. Es pesada, o sea, es cargoso, la verdad. Por naturaleza es un gato cargoso, entonces. Dale, le voy a abrir la ventana y que ya está. Que se tira ahí a tomar sol. Está tomando sol. Bueno. Cerca de uno para acá. Sí, si estás acá te calentás. Pero si te inmolás y te sale el fueguito, te sobrecalentás. Y cuando te sobrecalentás, durás más tiempo. Entonces lo mejor que puedes hacer es esto. ¿Ves? Ahí me sobrecalenté. Tengo los bordes naranjitas. Eso significa que ya puedo seguir. Y voy a estar mejor. Es recargado. Sí, boludo. Es tremendo. Pues me mata porque los primeros días que la gata estaba acá. Era súper miedosa. Y no si me acercaba. Si yo me acercaba un poco salía corriendo. O se escondía. Me tenía miedo. Y ahora agarró confianza y está recargosa. Duerme conmigo. Se me alza. Me pide salir. Me pide cosas. Es como... Está como súper pesada. Pero bueno. Agarró confianza. Lo que me gusta. A mí me re gustan los gatos. Pero bueno. Estoy laburando. ¿Cómo andas, Selk? ¿Estás tranquilo, che? Bienvenido. Gato pidiendo atención. Sí. Pero bueno. Ahí la dejé salir y está más tranquila. Me manda un mensaje. Mi novia me dice: no es un gato cargoso, está sola todo el día, es normal que esté aburrida. Está bien, no es cargosa, pero está pesada. Ahora mismo está pesada. ¿Te gusta más la guita? No, eso sí, siempre, pero a qué viene el comentario. La guita sí, más vale. ¿No hay robots por acá? No encontré un solo campamento en toda esta cantera. A lo mejor... No, esto es el desierto. No sé si puede llegar a estar acá en el desierto la morsa. Encima de noche no veo nada. Entre la resolana de la ventana. Y que el juego es oscuro, no veo una goma, boludo. Ah, mierda. Tremenda verga, boludo. Mansa verga. Mansa verga. Gorda. No veo una goma, boludo. Está sola todo el día. No, yo estoy todo el día acá en realidad. Pasa que no siempre le doy bola porque generalmente estoy laburando. Entonces no tengo tanto tiempo para poner a jugar con ella. Pero a veces juego con ella. Agujero gusano, me podría meter en una de esas. ¿Dónde? Spring, bienvenido, che. ¿Estás tranquilito? Por favor. No veo nada. ¿Ustedes ven bien, boludo? Veo súper oscuro yo. Veo muy, muy oscuro. Más, estoy pensando en subirle el brillo al monitor. Creo que le voy a subir el brillo al monitor, boludo. Brightness. Le voy a subir el brillo al monitor. Creo que ustedes no lo van a notar si yo subo el brillo. No tendría mucho sentido que lo noten ustedes. Pero voy a subir un poco el brillo al monitor porque de verdad no veo nada. Ahí va un poco mejor. Acá hay bastante hielo. El hielo está bueno. En realidad me interesa llevarme el hielo, no me voy a mentir.
Yo miro el chat, no el stream. ¿Se ve bien? Joya, joya. Pues yo estoy viendo súper oscuro. Si ustedes ven bien, no me quejo, pero yo estoy viendo súper oscuro. El hielo me lo llevo porque me viene bien para hacer albóndigas. Lo que me parece increíble que con carne y hielo hagas albóndigas, pero así funciona este juego. Con carne y hielo haces albóndigas. Campamento de morsa, por favor. Si ven alguno y yo no lo veo, avísenme, porque estoy bastante ciego. Por acá no estoy viendo ninguno. Por acá tampoco. Uy, me senté muy arriba. Nada, ¿no? Ahora tengo varios días para encontrar uno, pero me gustaría encontrar uno rápido, la verdad. Claro, ese juego es muy bueno, este juego, la verdad. No te voy a tirar. Muy buen juego de supervivencia. Si tú estás en juego de supervivencia. Es de noche. Es curioso que de noche veo mejor que a la tarde. Porque a la tarde está oscuro y anoche tengo visión nocturna. Entonces, veo mejor. O sea, por lo menos veo un poco ahora, por lo menos. Ya que estamos, encontramos algún árbol de esos maquiavélicos. No me quejo. Expulso. Porfa, un campamento de morsa solo te pido. Ya con uno por lo menos podemos volver cada... Estoy sorteando un ban. ¿Por qué? Cada 3 días creo que es, respawnea la morsa. Entonces ya con encontrar uno, soy feliz. Igual no sé si el drop del diente para hacer el palito para caminar está garantizado, no estoy seguro. No estoy seguro si está garantizado el diente para hacer el palito. La boina no. La boina para sacarla vamos a tener que matarlo varias veces, me parece. Pero para hacer el palito creo que con uno basta. No estoy seguro en ese aspecto. Pero si puedo matar uno y que me suelte las dos cosas, joya. ¿No está garantizado? Ok. Entonces, eso es una paja. No te voy a mentir. Ojalá me salga la primera. Porque creo que respawnea cada 3 días la morsa en el campamento. Entonces, si tengo que venir cada 3 días a... Mirá la cantidad de arañas que hay, boludo. Si tengo que venir cada 3 días a pelearlo, va a ser medio una paja. 50% del colmillo y 25% del gorro. Ok. El gorro tanto no me preocupa, porque solo sirve para subir la cordura. Entonces, me da un poco igual. Pero el palito para caminar me gustaría sacarlo a la primera, no lo voy a mentir. Pero lo necesito realmente para jugar. No puedes jugar sin palito para caminar este juego. Y encima para kitear te viene joya. Igual al Dierclops seguramente lo tanqué. Seguramente para el Dierclops lo tanqué, no les voy a mentir. Voy a hacer 2 hogueras y voy a tanquear a Dierclops. Con cascos de fútbol y le voy a pegar con el bate de carne y ya está. Voy a hacer esto rápidamente. Porque me está bajando el calor. De 2 a 6 días. No era 3 días. Pensé que era 3 días. De 2 a 6 días. Voy a comer estos. Pégame a Vic con tu bate de carne. Sí, la verdad medio turbio, ¿no? Bate de carne. No cuelgues con algo para subir la cordura. Es que en realidad si lo tanqueas... Si lo tanqueas estás bien. Creo que tanqueándolo lo matás antes de que te baje lo suficiente la cordura como para que sea molesto. Creo que la vez que lo maté a Dierclops en Twitch, la única otra serie que hice Don't Starve acá en Twitch, lo tanqueé y lo maté antes de la cordura. Antes de que la cordura sea un problema real. Creo que la idea va a ser, para el día 30 de la noche, tener la cordura del palo y ahí tanquearlo. Y ya lidiar con la cordura después. Baja 400 la cordura por minuto. Baja súper rápido, pero realmente lo matás rápido con un bate de carne. ¡Ah! ¿Cómo me estunloquearon la puta madre? Unos cactus. Sí, algo de cactus, tal cual. Unos honguitos verdes cocinados. Sí, sí, cualquier cosa que te suba la cordura está bien. Unos cactus, es verdad. ¿Los cactus cocinados? ¿Los cactus cocinados suben la cordura? No me acuerdo. ¿Ya está probado el Dierclops navideño de tira láser por el ojo? No, la verdad que no, boludo. La verdad que no, boludo. ¿Qué es eso? Mira, los tentáculos te pegan.
Como un buen hentai. Che, me encantaría encontrar un... Me encantaría encontrar un bicho de estos, de verdad. Me encantaría encontrar una morsa, no les voy a mentir. Me haría muy feliz. No puede ser que no haya encontrado ninguna. O sea, tengo bastante explorado el mapa, no me jodas. Ni una. Todo por acá no está. Todo por el desierto este no está. Por acá en el medio, a lo mejor en una de esas hay alguno, pero... Es muy poca la zona que no llegué a explorar. Todo por acá arriba no lo vi. En el desierto no sé si puedes spawnear. ¿Puedes spawnear el desierto? Quizás sí. ¿Esto qué es? No sé qué es esto. Todo por acá no está. Todo por acá no está. No sé si puedes spawnear en el pantano. En los claros del bosque. Claro, uno de estos, ¿no? Por acá. Sí, a lo mejor por acá. Voy a seguir por esta zona. Esta es la única zona del mapa que no exploré realmente. Que no delimité. Voy a seguir por ahí. Las praderas. Me dijeron las canteras. Las canteras seguramente. En Rod con tentáculos no se me ocurre nada más furro que eso. Bueno. De verdad. No te voy a mentir. Un poco de verdad tenés. Bien, evento. Homónimo. Me te dan regalitos y bueno, el Dirklos viene más polenta. No sabía. La verdad que no tenía ni idea. Acá hay un pequeño pantanoide. Muy pequeño pantanoide. Y por acá más bosque. Yo proteger. ¿Y esto? Ah, mirá, estos son los que defienden al... Ese es el ojo de Cthulhu, ¿no? Vete, me estoy yendo. Este es el cofre del ojo de Cthulhu, ¿no? Sí, mirá. Bueno, si en una de esas queremos pelear contra el ojo de Cthulhu y sacar los ítems de Terraria, sabemos que está ahí. No. Hay unos cerdos que lo defienden. Piola. Pim. El terrarium. Ahí va. Estoy más atento al mapa que acá, boludo. Creo que lo voy a reconocer más en el mapa que en el piso. ¿No sirve de mucho? Y te da los ítems de Terraria. Y es un nuevo jefe. A ver, matar a los jefes es divertido. Eso es una realidad. Matar a los jefes es divertido. Me gustaría en esta serie, si sobrevivo lo suficiente, matar a todos los jefes eventualmente. Hay muchos jefes que nunca maté. O sea, al mapache nunca maté porque nunca llegué al segundo otoño. De vuelta, soy bastante nuevo en este juego. Nunca maté a la abeja reina. Nunca maté a Dragonfly. Nunca maté a... Dragonfly, sí. Nunca maté a los jefes que están bajo tierra. Hay muchas cosas que me gustaría hacer en esta serie realmente. Si tengo la oportunidad. Voy a prender rápidamente fuego en un árbol. ¿Qué hace el terrario? No tengo ni puta idea. ¿Con qué personaje está jugando? Con WX78. No tiene idea. Sí, Berger. La Dragonfly no es tan difícil, pero está la flauta. Hay un montón de tácticas. He visto en YouTube un montón de tácticas para matar a Dragonfly. ¿Cómo baja de gordura? ¿No es difícil por los engranajes? No se usan más los engranajes, Sir Ralph. Los engranajes ya no se usan con este personaje. Tiene todo un reward donde crafteas mejoras investigando bichos. Ya no te comes engranajes con este personaje ya. ¿Cómo das la troca? ¿Todo tranquilo? ¿En qué anda, vos, querida? Chumeando el gato, a ver en qué anda. Ahora, ¿cómo se cura? No, también te curas con engranajes. Pero también te puedes curar como cualquier otro personaje. Con curaciones. También te puedes curar con engranajes si quieres. O sea, podés comer engranajes, pero no mejoras al personaje con engranajes como antes. Esto de acá me va a dar un toque. Así que lo ve. Era malísimo en multiplayer porque te comía todos los engranajes. No, malísimo no. Lo mismo con Wolfgang. Mucha gente me decía que Wolfgang, por ejemplo, era malo en multiplayer porque se comía toda la comida. No, porque al mismo ritmo, el que consume comida o consume engranajes también los gana. Por ejemplo. Sí, te comías los engranajes, pero podías conseguir más porque el bicho se volvía re tanque y los mateaba a los robots, ¿no? ¿Por qué 23? ¿Por qué es de noche? No estamos en una fase de... Esto no es luna llena. ¿Por qué hay tanta luz de noche? No entiendo. ¿Por qué hay luz de noche? Esto no es mi visión nocturna, ¿o sí? La visión nocturna no se ve así con este personaje. ¿Por qué es de noche y se ve tan luminosamente? No entiendo.
¿Para dónde tengo que ir? Para allá. Por acá probablemente encontremos uno. Yo te olvidé escanear el Dierklos para el circuito hielo para el verano. Ah, no le sabía esa, Rubén. Bienvenido, che. No sabía que tenías que escanear a Dierklos. Ok, me lo anoto. Hay que escanear a Dierklos. Igual en verano vamos a bajar a las cuevas y ya está, no te voy a mentir. ¿Será por tu cordura? No tengo... Eclipse. Ah, hay eclipses acá, ¿no? Claro, puede ser eso, la verdad. Por la demencia o es un mod. No, un mod no es. Voy a levantar unas flores. No lo más recomendado, pero. Quiero tener la cordura relativamente alta para cuando venga Dierklops, la verdad. Ya que estoy, me voy a subir la vida con las flores. Con esto. Pip, 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 pip. Man, por favor, uno solo. Uno solo ya me hace feliz. No necesito más. De noche no sale, ¿no? De noche no sale la morsa, creo. ¿Puede ser? Lo malo de inmolarse con el fuego es que te baja una banda de cordura, boludo. Porque el fuego te baja la cordura. Entonces lo malo en invierno, pasar el invierno así como lo paso yo, inmolándote contra árboles prendidos fuego, que te baja bastante la cordura. A ver, en realidad tener la cordura baja no es algo malo, porque querés combustible pesadilla, querés matar bicho de las sombras, es algo bueno. Pero te baja bastante la cordura. Pi, 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 pi. Un hechicero dice por eso. ¿De verdad no me vas a spawnear ni una morsa? Por favor, te pido, una. O sea, mínimo dos tiene que haber en el mapa. No puedo tener tanta mala suerte que no tenga ninguno todavía. ¿Qué opinas de la homeostasis? No sé qué es. ¿Cómo andas? Martina Tefla. Bienvenido, che. ¿Estás tranquilo? ¿Cómo andas? Las sombras no te matan. Las sombras son fáciles de kitear en realidad. No son un particular problema en este juego. De hecho, querés estar loco. Querés tener la cordura baja para que te spawnee un bicho de las sombras. Para llevarte combustible de pesadilla, que es uno de los recursos que más se usan en mid y late game. Por acá, quizás. De hecho, por acá es bastante probable que haya alguno. Acá ya exploré todo. Sí, vamos a ir para acá, para esta zona. La morsa siempre está. No, sí, la morsa siempre está, pero no puede ser que no la esté encontrando, boludo. Una mala leche, lo mío. Día 24. Decí que tenemos varios días, todavía tenemos 6 días. 6 días para encontrar una morsa, creo que es suficiente. Cult of the Lamb. No lo jugué, boludo. Pero me interesa el Cult of the Lamb. O sea, lo vi en el. ¿Qué fue? ¿El E3? No sé si hubo E3. En el. Lo que haya hecho en eso. ¿Estos están enojados en invierno? O en verano. O en primavera, no me acuerdo. Creo en primavera. El Cult of the Lamb lo había visto en la conferencia esa de juegos. Y dije, uy, qué copado que se ve este juego. Me gustaría probarlo cuando salga. Y después les perdí el rastro completamente. Y salió hoy, que lo estaban jugando Alex el Capo, lo estaba jugando Juja, lo está jugando todo el mundo. Y dije, ojo en este juego, me gustaría probarlo. La verdad, en una de esas, stream casual quizás. Creo no spawnear. No, no puede no spawnear la morsa. O sea, creo que es literalmente imposible que no te spawnee la morsa. No funciona así el bicho, siempre spawnea. Cerca de la puerta de Maxwell. No, ya exploré por allá. En primavera y otoño. No, en otoño no, pero en primavera sí. Primavera tiene el culo rojo. ¿Está chequeado? ¿Qué cosa? No, no, sí, spawnear. Spawnear es spawnear la morsa, eso seguro. Bueno, o sea, literalmente es un hard lock si no te spawnea la morsa. Bueno, hard lock no. Pero te está sacando un ítem que es esencial para el juego. El palito para caminar es un ítem esencial para el juego. De spawnearte sí te spawnea. Vas a tener que encontrar. Primer otoño no se enojan nada. Ah, en segundo otoño sí se enojan. Bueno, ves, eso no sabía, porque nunca llega el segundo otoño. ¿Cómo andás, tobillos? Bienvenido, che. ¿Sos vos? Gracias, querido. ¿Estás tranquilo? Puerta de Maxwell. Ah, la puerta de Maxwell no es esta, no es el portal. Este portal no se llama puerta de Maxwell, pensé que sí. No sé cómo se llama el portal. Mojada. ¿Por qué tengo una mochila mojada, what? ¿Por qué tengo una mochila mojada?
Acá tengo que encontrar uno sí o sí. O sea, si no encuentro una morsa en esta zona, me retiro, boludo. Porque en esta zona tiene que haber uno sí o sí. No hay chance de que no haya. Decía portal. Sí, ¿no? Portal. Es portal floreado. Ah, es otra cosa. ¿Entonces sería guardianes? No, todavía no. No me salió ningún ent. Tenían suerte en ese aspecto. Igual son fáciles de matar. O sea, son bastante kiteables. ¿Cómo andabas, Doc? Querido, te leí antes y no te saludé. ¿Todo tranquilo, che? Tanto tiempo, efectivamente. ¿Cómo andabas, Jin? ¿Invierno de ST? Sí, es hermoso. Me gusta mucho... Me gusta mucho la estética de invierno en los juegos. Me gusta mucho el invierno en Project Zomboid. Me gusta mucho el de Long Dark. Porque esa es en el frío. Me gusta mucho Don't Starve en invierno. Me encanta la estética invernal. La nieve es muy bonita en los juegos. Tiene una explicación del lore. No le sé al lore de Don't Starve, no le voy a mentir. No le sé ni me interesa saber el lore de Don't Starve. Nunca le presté atención. Probablemente nunca le presté atención. Stardew Valley. En Stardew Valley también. También, guacho. Stardew Valley es un juego hermoso. Y en invierno, más hermoso aún. Lástima que, bueno, está todo muerto y no puedes plantar. Pero esto es un... Mira. Esto me viene bien. Ya que estamos acá. Ya que estamos acá, esto me viene joya. A mí no me gusta en Stardew Valley. En noche me quema los ojos. También es verdad. Y de hecho tengo una pala. Perfecto. ¿Qué nos llamamos? ¿Tres troncos? ¿Tres nada más? Pensé que me llevaría cuatro por lo menos. Bueno. Todo el lore acá en el chat. No, yo no le sé al lore, pero tranqui, no, no es necesario que me expliquen el lore porque no me interesa particularmente. Por favor, tiene que haber uno acá, ¿eh? No sé si así en la zona tan de bosque puede aparecer. Probablemente en esta zona más. Tipo por acá. Por el medio del bosque no sé si te puede aparecer. No le sé la verdad al spawn. Yo me sé el lore. Mira ahí. Yo no. Ay, te voy a estornudar. Ay. Buenas, ¿cómo andan? Cantera quizás. Zona abierta. Pibe, no te cae de hambre, tal cual. No te cae de hambre. Gracias, gracias por el saludo. Gracias, gracias. Zona de cantera quizás. Supongo que tiene más probabilidades para poner una zona así abierta, ¿no? Porque encima del bicho te dispara. Sería medio injusto que aparezca entre medio de todos los árboles. Jesús, ¿cómo andas? El Jotanco, bienvenido, che. ¿Estás negrito? Me molesta que no pueda girar la cámara con el cursor arriba del mapa. Tipo, estoy tocando la Q y la W, la Q y la E, digo, y no gira. ¿Volviste al Don't Starve? Sí, señor, Bauti. ¿Cómo andas? ¿Estás tranquilo? Tenía ganas de jugar, la verdad. Y la gente tenía ganas de verlo, así que... Dije, por que no. Se me ocurrió mejor lugar para estornudar que mi oreja, perdón. A lo mejor me podría haber muteado, la verdad. Pero bueno. Johansen. Miau, Milla, miau. Se bajó de la ventana. De hecho, voy a cerrar. Cerré la ventana y me miró tipo... Me cerraste la ventana, hijo de puta. Sí, te cerré la ventana. Pi, 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 pi. No me digas que ahora querés volver a subir, Milla. Dejá de refregarte por mis piernas, por favor. Sí, sí, me imagino la gente que acaba de llegar al stream que no tiene ni puta idea de quién le estoy hablando. Tengo una gata. Pequeño contexto para los que acaban de llegar. Tengo una gata y está súper encimera hoy. Entonces se me está arrimando la pierna y me está dando cabezazos a las piernas con la cabeza. Lógicamente es un cabezazo. Pero me imagino que la gente no sabe que tengo una gata ahora mismo entre las piernas. Suena medio raro eso, perdón. No era ni puta idea de lo que estaba hablando, ¿no? Tipo, ¿qué está loco este chabón? Está hablando a Milla. ¿Quién es Milla? Pará, boludo, fuera de joda. Pará. No te muerdas los dedos. Es que me está... Sí, y ahora querés salir de vuelta, ¿no? Es que eso es increíble. Eso es increíble, Milla. Está bien, está bien. Subito. Sí, subito. Qué bicho, ¿eh? Mamita. Increíble. Bueno, sigamos. Estoy haciendo un dibujo mientras te miro. ¿Cuál es tu color favorito? Amarillo. ¿De qué estás dibujando, che? ¿Tiene mods el Don't? Sí, tiene un montón. Tiene workshop en Steam. Busca la workshop de Don't Start Away y tenés cientos y miles de mods. Que están bastante buenos, de hecho. ¿De verdad ni uno?
¿Ni un campamento de morsa en todo este claro de bosque? Ni uno. Me está diciendo que no hay ni uno en toda esta zona. Acá, no sé si puedes poner en el medio del bosque este, pero ¿dónde más puedo buscar? A ver, a menos que haya tenido la mala suerte, que haya aparecido en el medio de estos baches que no exploré. Acá quizás, en un pastizal, toda esta zona está explorada. Acá quizás encontramos uno cerca de casa. Pero tengo casi todo el mapa explorado, boludo. No hay ni uno. Nada, voy a explorar esta zona de acá, que en una de esas spawné ahí. Pero es increíble, la seed cursed. Es que encima esta seed es excelente. Porque la zona donde hice la base es muy buena. Tengo todo cerca, es increíble, es muy buena seed. Pero la mala suerte que estoy teniendo para encontrar una morsa es increíble. No suele ser tan difícil encontrarlas. Puedes apreciar morsa con un fuego artificial rosado. Ni puta idea, hermano. Comencé a jugar por tus videos. ¿Cómo andas? ¿Y Cesarix? ¿Estás tranquilo, che? Bienvenido, me alegro. El muro de troncos empieza a los poder romper los zombies. Sí, todo lo que construyo vos lo puede romper los zombies. Yo este juego no termino de entenderlo, pero a mí me morí la primera noche. Es como Zomboid. Es como Zomboid. O sea, es un juego que tenés que, para entender, jugar. Jugás, aprendés. Empezás a enterarte más de la profundidad que tiene el juego. Porque el juego este tiene una profundidad increíble, boludo. Tiene unas mecánicas tremendas. Es un juegazo, Donstar. Uno de los mejores juegos de supervivencia que he jugado. Con Project Zomboid está ahí arriba, boludo. Pero es entender, realmente. Es entender lo que tenés que hacer. Se me va a pudrir el bate de carne antes de encontrar una morsa. Increíble. Nada. Sí, me imaginé que no iba a haber uno en el medio del bosque. Nada. Bueno, supongo que no me queda otra que cruzarme el mapa entero y ir a buscar esta zona de acá, que es chiquita, pero a ver, en una de esas tengo la mala suerte de que acá, en este claro justo en el medio donde no exploré, haya una morsa, porque si no, no sé. Creo que tengo un agujero de gusano, que si no recuerdo mal, no sé cuál es, pero creo que uno de estos agujeros de gusano me lleva a esta zona. A ver si tengo la suerte de cruzarme con el agujero de gusano ese en específico. Isaac, sí, juega Isaac. Está bastante bueno el Isaac. ¿Sabes qué? Es que lo más probable es que me haya aparecido ahí. En el único lugar donde no se me ocurrió buscar, ahí me va a haber aparecido. Porque ya exploré todo el mapa, básicamente. Cuando lo cago echando la culpa al juego siempre. Que el bate de carne se pudra por ese empacar con los ítems que te da la abeja reina. Bro, ni siquiera maté a la abeja reina nunca en mi vida. O sea, tampoco me... Tampoco. Salió, tío. Creo que se queda acá. El agujero. No me vengas a romper la pelota vos también. Chequeando cómo estaba el gato. Si no recuerdo mal... Este agujero gusano, que puede que esté recordando muy mal. Pero puede que este agujero me llegue a donde quiero ir. ¿Tiene co-op? Sí, tiene co-op. De hecho, el juego se llama Don't Start Together. Porque el normal no tiene co-op. Me llevó de acá hasta acá. A ver, es un atajo. Realmente no es hasta donde quería ir, pero estoy un poco más cerca. Ah, ya que está empezando a irse el sol, le voy a volver a subir el brillo a la cámara, a como lo suelo tener. Pero voy a pasar rápidamente acá. Pues ahora sí se me ve oscuro. Captura de juego. Acá, dispositivo de captura de cámara. Debo volver a subir el brillo. Tengo toda la computadora super colgada, boludo. Esto va por acá. Ahí va mejor. Generalmente la tengo así la cámara. O sea, como se estaba viendo súper clarito. Juego de vuelta. Bueno, sigamos. A ver, creo que a lo mejor este agujero gusano me lleva ahí, ¿eh? Puede que este agujero gusano me lleve ahí. Pero bueno, ya que estoy acá, ya voy caminando. Foca la placa para el pila. Sí, creo que la cámara. Es la cámara que está medio torcida, pero bueno. No me molesta, no te voy a mentir. Un poquito de guerra racial por ahí, me parece muy bien. Ya que estoy yendo para esa zona, voy a pasar por casa. Me voy a cocinar más albóndigas, que me quedé sin. Y almacenamos varias.
Pip, pip, pip. ¿Cómo se tuerce la placa al invertir la cam? Sí, ¿no? Estaba viendo si en una de esas había alguno por acá que no había visto. Pero no. Se ve casi recta, pero este plano, Dios. Sí, ¿no? Es tremendo. No sé qué decirte, boludo. Me molesta tener la cámara invertida igual. Me molesta estar mirando para el otro lado, que en Just Chatting. Pero había que hacerlo porque si no me tapaba el menú de crafting, boludo. Que no puedo creer que el directo anterior hice 3 horas de Don't Starve hasta que alguien me dijo, creo que fuiste vos, pela. Hasta que alguien se le ocurrió decirme, che, estás tapando el menú. Tremendo, gracias. Mi casa es para allá. Voy a pasar por casa. Vamos a hacer un pal más de albóndigas. Tengo que decir. Dejar cosas porque tengo el menú lleno. Me va a salir el palito para caminar y ni siquiera voy a tener espacio para llevármelo. Así que. Tres horas y media, así te fue, posta, boludo. No puedo vivir sin el pelo, increíble. Vas a tener que conseguir otra placa para este plano. La del millón ya va a llegar, gente. Ya va a llegar la del millón. Voy a aprender esto. Ya que estoy. Che, me voy a llevar a Chester a todo esto. Pues no sé por qué, no me había llevado a Chester. Bueno, sí sé por qué, porque me olvidé. Pero bueno, vamos a hacer más comidita. Hacemos esto y esto y esto. Y hacemos pumba, 2, 3. Pumba, 2, 3. Pero es la trompa de colefante. Voy a dejar esto también. No sé muy bien dónde tengo los papiros acá. Por acá, esto qué sé yo, me lo llevo. Los tronquitos estos van acá. Los tronquitos estos van acá. Ya tengo suficiente para hacer la mesa de magia a nivel 2. Tronquitos esos. Carbón va por acá. Creo que la tela va por acá. Por acá. Palitos tengo una banda. Piedritas estas me las llevo por si quiero hacer cosas. Voy a dejar la mitad de los palitos. Me estoy cagando de frío. Ah, ya que estoy voy a abrir esto. Que me molesta el ruido. Yo al inicio me dijiste que no, la cámara estaba bien. La cámara está bien. ¿Cómo que no? La cámara está bien. Me llevo a Chester. Me llevo los pétalos. ¿Dónde están los palitos? ¿Y los palitos? Che, ¿y mis palitos? Ah, los dejé acá. Me quiero llevar la mitad. Ahí va. Para hacer más antorcha y qué sé yo. Voy a hacer un par más de albóndigas. Va, voy a hacer todas las que puedan, en realidad, antes de que se me pudra la comida. Esto, 1, 2, 3. 3. Esto ya se me pudrió. Pero mierda, esto se me pudrió. Lo voy a guardar. ¿Acá, creo? ¿Dónde tengo yo la putrefacción? Ahí. Joya. Ah, mientras. Voy a ir rápidamente a mear porque me estoy haciendo mucho pis. Ya que estamos en base. Le voy a poner musiquita y voy a mear porque me estoy haciendo mucho pis, boludo. Otra vez. Ahí va, ahora vengo, ¿eh? Sí, boludo, casi me olvido anunciarlo. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Sí, tenemos comando pis, boludo. Tenemos comando pis, es nuevo. No lo había anunciado porque como no estaba funcionando el stream element. Pero bueno, vieron que tenemos el comando exclamación eructo. Porque cada vez que eructo lo contamos. De hecho ya tenemos como 1000 y pico eructos en stream. Bueno, hoy inauguramos. Doc es la primera persona que lo hace. Hoy inauguramos el comando exclamación pis. Tenemos un contador de cuántas veces me paro a mear en directo. ¿En qué otro canal tenés eso? En ninguno, solo acá, boludo. Kakuemi, ¿qué querés que diga? Suscríbanse. Ahora vengo, ¿no? Voy a hacer pis. We'll be right back.
Boludo, me parece muy gracioso que... Me parece muy gracioso que el comando pis, yo cada vez que me paro a mear en stream, el primero que se le ocurre poner exclamación pis en joda es al Pela, que nunca tuve ese comando yo, pero lo pone en joda como para hacer el meme, ¿no? Exclamación pis. Y hoy, que es la primera vez que tengo el comando y que me levanto a hacer pis, al primero que lo pone no es el Pela, es Doc. O sea, es otra persona, no es el Pela. Me parece re gracioso, boludo. Pobre Pela, que siempre lo pone y hoy. La vez que realmente cuenta, no lo hizo. ¿Qué le vamos a hacer? Me voy a hacer un matecito. Queda para ver perk. Ah, sí, el comando, los comandos exclamación pis y exclamación eructo son comandos que... No, no, que los pueden hacer todos, pero que solo los tienen que hacer cuando lo hago. O sea, cuando me tiro un eructo, hacen exclamación eructo, cuando voy a dar pis, hacen exclamación pis, porque es un contador. Pero no, la gracia es que hagamos el meme entre todos, no solo entre los moderadores. Todo el mundo puede hacer un... Le tendría que meter más cooldown. Pero bueno, sigamos. sigamos. 3. Yo creo que ya con 6. 6 albóndigas es un montón. Esto acá en realidad. Pip. Pi. La mataste una vez y hiciste pis tres veces. Es un montón. Realmente no necesito llevarme tantas albóndigas. Creo que me voy a llevar tipo tres más lo que tengo acá. No pensé que tenía vida baja. Y ya con esto vamos a buscar al man. Debe estar acá, boludo. O sea, no hay chance de que no esté ahí. Llevo la piedra. Tengo antorcha. Sí, vamos. Vamos de una. ¿Sabes que me acabo de dar cuenta que no tengo carne para hacerme otro bate de carne? Supongo que Mactus te suelta carne, ¿no? Creo que Mactus te suelta carne para hacer un otro bate de carne. Pero va a llegar Dirklops y este lo voy a tener podrido yo. Si 10 personas se creen el comando, cuenta 10 veces, sí. Sí, cada vez que se hace el comando, cuenta como otro más. Entonces, sí, solo hagan el comando una vez. Si ya lo hizo alguien, no lo vuelvan a hacer. En realidad le voy a meter más cooldown. Creo que tiene cooldown, pero no creo que sea muy, muy grande el cooldown. Generalmente, lo vuelvo a decir, generalmente no es recomendable ir recolectando las flores. Pero las estoy recolectando porque quiero llegar a Dirklops con la cordura alta, boludo. Quiero llegar a Dirklops. Bueno, me podría poner esto. Esto que lo había encontrado por ahí, esto me sube la cordura, ¿no? No, pero no quiero dejar la mochila en el piso. Vaya, pará. No me rompan las pelotas ustedes. No me rompan las pelotas. Déjame. Dios, qué pesado que son los murciélagos, de verdad. Que tirar la boina. La boina me da bastante igual. En realidad lo que quiero es la. Es el palito para caminar. La boina me da muy igual. Sea, si incluso la cordura es. No es difícil conseguirla. Antes de agarrar cactus, prefiero intentar pelear con el bicho. ¿Contra esa morsa? No, todavía no. Para Dirklops sí, creo que voy a cocinar cactus. Para el cactus cocinado te sube la cordura, ¿no? Creo que voy a cocinar bastante cactus. Es tener unas albóndigas, unos perois quizás. Y tanquear con eso. Voy a tanquearlo a Dirklops, ¿eh? O sea, no. Voy a tanquearlo, lo tengo más que claro. Qué gato pesado. Está muy pesado, ¿eh? A ver, si no está acá la morsa, ya no sé qué hacer. Porque no me quedan más lugares para. No me quedan más lugares para explorar, boludo. ¿Por qué no recoger la flota de pan? Porque no la quiero. Ahora mismo no me sirve para nada. O sea, no la necesito. Ahí está, gracias. Ya me parecía, amigo. No podía ser. No podía ser. O sea, me estaba volviendo loco. Vamos a matar al bicho este. Piribip, piribip, piribip. La clave es correrlo hasta que decida volver a su casa y cuando vuelva a su casa ya lo matas. Es bastante simple matar al bicho este. Y me soltaste, por favor, el... Sí, gracias, colmillito para mí. Me lo llevo muy feliz. Lo único que quería era el colmillo, boludo, de verdad. Lo único que quería era el colmillo para...
Para caminar. Después ya el resto me da igual. Con la sorbatana voy a matar al hijo. A matar al hijo de Mactus con su propia arma, se escondió. Aunque lo quería matar, pero no va a poder ser. Pero lo único que quería era el colmillo, boludo. Ya está. Era todo lo que quería. Solo quería el colmillo. Era tan difícil encontrar. No puedes. Mirá dónde estaba, eh. El único lugar de todo el mapa que no se me ocurrió explorar. Ahí. Increíble. Ya está. Ya que estamos. Si hay otro más, no me quejo, eh. Si hay dos justo al lado del otro. Matamos otro main, me llevo la posibilidad de llevarme la boina. ¿Te imaginas que están los dos juntos, boludo? Porque hay dos por mapa, ¿no? O sea, mínimo hay dos. No puede ser que haya uno solo en todo el mapa. ¿Te imaginas que están al lado del otro? Las cosas son estar en el último lugar donde encontré. Sí, la verdad que sí. ¡Qué trolazo! Ah, qué bien ese comentario. Sí, la verdad que las cosas suelen estar en el último lugar que se te ocurre, boludo. Pedacito así del mapa que no había explorado estaba ahí. No, me parece increíble. Encima, al lado de mi base, boludo. Al lado de mi base. Mi base está acá. Acá estoy yo. Acá vivo yo. Acá estaba. Me fui hasta acá. Me fui hasta toda esta zona a explorar. Mi base está acá. Estaba al lado de mi base. Increíble. Increíble. Spawnea cada 3 días. No, de 2 a 6 días me dijeron. Así que dentro de 3 días más o menos venimos de vuelta a probar. A ver si sacamos la boina. No me preocupa tanto la boina, pero ya que estamos, como solo spawnea en invierno, podemos intentar sacarla. Pero lo que más me preocupaba era el palito para caminar, boludo. Después ya el resto me da igual. Empiezo a tener frío. Me gustaría no prender foto del bosque, no te voy a mentir. Estos bichos me han miedo. No quiero prender foto del bosque, pero bueno. Bueno, pero siempre hace más renta. Sí, la verdad, sí. Te lo hace a propósito. Juego inteligente, boludo. Sí, me esquivó por todo el mapa, increíble. ¿Conseguiste la morsa? Sí, sí, sí. Colmillo gigante. Ya con esto. Oro. Esto y no sé si algo más. ¿Hacemos el palito? ¿Cómo se llama? No se llama palito. Yo le digo palito, pero no se llama palito. ¿Cómo se llama, boludo? ¿Cómo se llama el ítem este? ¿Está acá? Ah, no me va a aparecer, ¿no? Bastón, se llama bastón. Ahí va. Palito. Yo siempre dije palito, boludo. Trekking pole, no lo tengo en inglés, en español, tío. No me dispare, weón, que te conozco. Ya que estoy, me voy a llevar cactus. Me voy a llevar bastante cactus. Que me va a bajar de a uno la vida, pero tampoco pasa nada. Daño detectado, sí, ya me di cuenta, hermano. ¿Me hace ruido? ¿Qué? Este bicho le está disparando a Chester, man. Ni pesado el bicho. ¿Qué le disparas a Chester, gato? Y ya que tomé, ya hago cactus para subir la verdura. Está la Dragonfly para allá, lo que me da un poco de miedo. Así que la voy a ignorar un poco. Pero me llevo el cactus para la pelea contra Dearclops, que viene dentro de 4 días, boludo. Ya viene Dearclops. Dearclops no va a ser una pelea difícil. Con una hoguera o dos incluso para estar seguros, pero con una hoguera paradito te lo tanqueas. Y unos 3 cascos de fútbol quizás. Te lo tanqueas. ¿Qué hace el palito? El palito para caminar hace que camines más rápido si lo tienes equipado. Lo que te sirve para explorar, te sirve para atravesar el mapa, te sirve para kitear mejor a los enemigos. O sea, para esquivar los golpes. En general es un ítem. Es un ítem bastante importante. Es un ítem con el que no puedes no jugar. O sea, con el que. Sí, con el que no puedes no jugar. O sea, no puedes no jugar con el palito para caminar. El palito. Queda bien el palito para caminar. Es que literalmente eso es un palo. Es un bastón. O sea, es un. ¿Cómo se llama? Sí, es un bastón. Lo que es irónico, porque los bastones lo usan las personas que tienen la movilidad reducida. Entonces, que un bastón sirva para caminar más rápido es gracioso. Uno diría, te haces unas zapatillas. Hay un conejo dentro de esa bola. Te haces una zapatilla, pero no, te haces un bastón. Esto me lo había llevado, qué sé yo. Palito esprintador también. No tiene sentido que se subestime con los cactus siendo un robot. Simplemente no te cae de hambre. Exactamente. Excelente comentario, Doc. Bastón como en senderismo, claro. Ribate. No pasa nada, me otro. Sí, como los que hacen los montañistas, pero claro, no hacen que vayan más rápido, ¿no? Sirven para estabilizar en todo caso. No le sé mucho al montañismo tampoco. Voy a comer esto antes de que pudra.
Yo esto. Sube la vida. El hongo azul me sirve para subir la vida. Entonces creo que lo que vamos a hacer va a ser una combinación de hongo azul. Tengo dos nada más, qué pena. Con cactus cocinado. Con los peroides también voy a ir subiendo la vida. Sin necesito curarme. Los pétalos me dan un poco igual. Voy a hacer esto antes de que se pudra. Es un albondito más. Vamos a dejar los recursos. Dejamos las piedras por acá. Las cerbatanas las voy a dejar tirar acá a la orden. Va, me la llevo para pegarle a Dierklops el primer hit, pero qué sé yo. Ah, y el palito para caminar, lo vamos a hacer. Creo que necesito oro y. Tengo una banda de oro, por suerte. Oro y nada más, ¿no? Sí, ahí está. Ah, y ramitas. Bastón. Ah, se llama bastón nada más. Ahí va. Y con este bastón, lo que haces es literalmente caminar más rápido. Un 25% más rápido, si no me equivoco. Así caminas sin bastón. Así caminas con bastón. Caminas bastante más rápido. Y este palito es gold. Probablemente uno de los ítems más importantes del juego, no te voy a mentir. Esto no va acá. Va acá. El oro va acá. Este conejo no sé muy bien qué hacer con él, no te voy a mentir. Tengo carbón de sobra. Dos nada más. Los bastones también, te serio. Molestos que son. Ajo media para el hambre son las albóndigas. Sí, son bastante buenas las albóndigas, no te voy a mentir. Y bastante fácil de hacer. Tengo hielo. Debería tener hielo de sobra, ¿no? Jimmy, ¿yo no había traído hielo? ¿O lo usé todo? Quizás lo usé todo. Los bastones también te servían para mostrar estatus social. Es verdad. Es verdad. ¿Cómo andas, Sastin? ¿Todo tranquilo? Es verdad. ¿Qué hacemos con este conejo? ¿Lo necesito para algo este conejo? No, lo voy a matar. Me voy a matar y lo voy a hacer. Me dio combustible y pesadilla. Nice. Buen detalle. Claro, como tengo la cordura baja. El chaleco elegante este lo voy a dejar acá. La cerbatana me la voy a llevar. La carne la voy a dejar en la heladera. Me debería hacer un bate de carne nuevo. Bate de carne se hace con dos de carne. Entonces debería conseguir uno más de carne antes de que caiga Dierklops. Uno más de carne. ¿Qué puedo matar para sacar uno de carne grande? Algo que tenga cerca. ¿Los cerdos dan carne grande? ¿Los cerdos dan carne grande? No estoy seguro. Si mato un cerdo, ¿me da carne grande o me da carne chiquita? ¿Un cerdo en YouTube? Sí, señor. Sí, ¿no? Ok, vamos a matar un cerdo. Vamos a matar unos cerdos entonces. Por acá hay cerdos, así que vamos a buscarlos. Piedra. Voy a hacer un poco de así. Te da grande, ¿no? Sí. Bueno, voy a matar un par de cerdos para sacar algo de carne. Y hacemos otro bate mejor para pelear contra Dierklops. Esto va por acá. Este pájaro se me acabó muriendo, boludo. Tanto tiempo que han cerrado, pobre. Esto va por acá. Ah, mis ojos. ¿Cómo? Ah, mandó un coso de Wikipedia. Fua. Rayen los cerdos en la casa cada 3 días, no hace falta ir lejos. Sí, pasa que no quiero matar a estos de acá porque me van a seguir hasta casa. Entonces, en vez de matar a estos acá y venir hasta casa y que me sigan, prefiero matar a estos que están a la misma distancia, solo que más lejos de mí. Vamos. Si vamos el palito para caminar, vamos mucho más rápido, así que estamos joya. Aguante el palito para caminar. Mejor objeto del juego, literal. No comprendería. Wow. Encima, con Doc, boludo. Doc es más joven que yo. ¿Cuántos años tiene Doc? ¿17? Es más pibe que yo, Doc. Vas a matar, chancho, que se tome Mendoza. No, amigo. Se me viene a hacer el grande, boludo. Voy a entrar, que voy a cagar, pila. Igual Doc, para ser más joven, es una persona bastante madura. Por eso me cae bien. Aunque sea más joven. ¿Te da menos hambre, boludo? ¿Sí el robot? No. El robot tiene una banda de ventajas. Tiene mejoras. Es inmune a varias cosas. Fíjate en la página del juego. Pero tiene bastantes cosas piolas el robot. Ya que estoy, me llevo unos recursos. Que nunca viene mal. Y acá están los cerdos. Buen día. Me podría haber traído un martillo, la verdad. ¿Me puedo hacer un martillo con lo que tengo encima? Necesito piedra, ¿no? Martillo, necesito piedra esta. ¿Hay piedra esta cerca?
Hay piedra cerca. ¿Esto me da piedra? ¿Piedra normal? ¿Me dará piedra normal esto? Ya que tengo, me da un martillo y me llevo unos recursos, ¿no? Ay, me metí en la cueva sin querer. Qué burdo. ¿Cuál sería la ventaja del robot? No tiene muchas ventajas del robot, ¿no? Tienes un personaje bastante fuerte. Tiene desventajas, pero... Chester. Ah, tengo un martillo en Chester, es verdad. Qué boludo. Si estoy guardando las herramientas en Chester. Tenés razón. ¿Quién hago que soy? Pero en el fondo soy grande. Muy al pedo esto que acabo de hacer, ¿eh? Con Y, pues. No sabía que tenía chat in-game. Tipo de chat de voz. Con la I le hablas a otro jugador. Va, no sé si es de voz o mensaje directo por chat. No, me molestes ustedes. Dame esto. En Chester debería tener, efectivamente. Tengo un martillo al 99% encima. Ustedes déjenme en paz, no me rompa las pelotas. Pim, 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 pim. ¿Pueden no molestarme? Va, en realidad. En realidad puede ser que estos bichos se peleen con los cerdos. ¿No? Hola, fíjense. Ahí va. Ahí va, sí, guerra racial. Cómo me gustan las guerras raciales. Ahí está, pensen entre ustedes. ¿Se pueden pegar entre ustedes? Gracias. Yo me lavo las manos de lo que es la... Yo prendo fuego por acá y hago lo mío. Igual los murciélagos son bichos bastante menos, les voy a mentir. Yo podré. Podré romper esta de acá. Que salga el cerdo y atraerlo sin atraer al resto. Tipo, vení. Ahí va. Y que venga solo este. Que el resto no me moleste a mí. Ahí va, vení conmigo. Man. ¿No me vas a pegar? ¿No estás enojado conmigo? Ah, pensé que estaba enojado conmigo. Au. No me dio carne, hijo de puta. Tengo una cerbatana también. Ah, te sigue por la luz. Claro, tiene sentido. Claro, te sigue por la luz, ok. Entonces me va a seguir este también. No gusta la oscuridad. Claro, mira que inteligente. Vení, bro, vení. Permanecer cerca del fuego, ahí va, vení. Vení, vení conmigo, vení conmigo. Ahí está, vení conmigo, vení para acá, vení para acá. Vení para acá. Me lo voy a tanquear y listo. ¿Me dio carne? Joya, me dio uno de carne. Es lo único que necesito. Volvamos a casa. Piripip, pipip, pipiripip. Y estos están pasivos, joya. Y esta vida que bajé la voy a subir con las florecitas y listo. Claro, te sigue por la luz que da la piedra. Me había olvidado de ese detalle. Estamos full vida, estamos casi full vida, bastante bien de cordura. Estamos muy bien para la pelea contra Dierclops, que viene el día 30, si no recuerdo mal. Estamos bastante bien. Está mi palito para caminar. Archester, vení, querido. Toma, guardate el martillo este que no lo quiero. Mira. ¿En mi casa está para allá? Sí. Suelen pegar y correr, a veces se enoja por las miedos de la nada y se van el 50%. Ahí va. Sí, igual con. Viste que con el casco de fútbol te tanqueas cualquier cosa, boludo. Si te tanqueas a Deerclub te puedes tanquear un cerdo, así que. Mata mapache para la carne. Los mapaches no te dan carne chiquita. No quiero carne. Quiero. No quiero carne, no quiero comida, quiero carne grande. Porque con la carne grande me hago el bate de carne. O sea, no estoy buscando comida porque comida me sobra realmente. Pásate buscando este ítem en particular. Creo que los mapaches te dan carne chiquita. Pim 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 pim. ¿Cuánto le sabes vos, Doc, al Don Cerro? Pues vos le sabés, ¿no? Vos sabés de Donstar. Pim, 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 pim. ¿Vos llegaste por Donstar, Doc?
O por Zomboid. A mí me mata siempre. Mira, justo iba a hablar de LH, boludo. Me mata de siempre. Siempre pienso que. Va, siempre pienso. Siempre que hablamos de LH, me acuerdo que. Que él llegó por Stardew Valley. Yo hice un solo directo de Stardew Valley en mi vida. En este canal hice un solo directo de Stardew Valley. Y en ese directo de Stardew Valley llegó LH. Y ahora es moderador del canal. Fue como. Es como súper loco. Doc llegó de forma random. Como lo saludaste, se quedó acá. Tengo dos de carne para hacer el bate de carne. El bate de carne lo voy a hacer igual, no ahora. Lo voy a hacer el día 30 para que esté en mejores, que esté en la mejor condición posible y que haga el mayor daño posible. Realmente no, necesito, no tengo por qué hacerlo ahora. Voy a guardar mis cositas. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Voy a hacer otro cofre, me parece. Cofre. Estoy cagando de frío. Si me ataja tu pache, este, la posibilidad de que salga Krampus. Sí, ¿cómo andas? Este flugo, bienvenido. Sí, Krampus. Nunca peleé contra Krampus. Me da un poco de miedo, de hecho. Tengo cofre por acá. ¿Cómo andas, César? ¿Todo tranquilo, amigo? No sé qué voy a guardar acá, pero yo hago esto acá como extra. Esto es comida. Con los pétalos no puedes cocinar, ¿no? No. Tengo. ¿Qué tengo? No quiero usar el cactus. Puedo hacer así. Por ejemplo, creo que eso es un peroi, ¿no? Eso es un peroi, estoy bastante seguro. Tengo este bicho, tengo esto. La cerbatana la estoy llevando encima, la voy a dejar a Chester. Cerbatana, qué sé yo. Saco un poco de carbón. Sí, es un peroi esto. Pim, pim, pim. Lo voy a guardar por acá. Tengo todo, tengo esto para hacer el bate de carne. Esto lo voy a cocinar para subir la cordura. Tengo albóndigas. Me voy a llevar una. Dos. Tengo peroís para subir la vida. Tengo hongos para subir la vida si necesito. Esto. Tengo el palito para caminar. Ya tengo todo para Dirclops. Me faltan 2 días para Dirclops, pero tengo todo. ¿Qué podemos hacer hasta que venga Dirclops? Lo que me gustaría hacer es investigar un poco más el tema de la magia. La magia la tengo bastante verde, no les voy a mentir. Fije de carne. Tengo uno de estos. ¿Esto qué hace? Un amuleto tan fresco. Ah, esto es para el verano. Introduce a la locura. Ah, induce, perdón. Induce a la locura. Esto tanto no me interesa. La espada tampoco me interesa tanto. Me gustaría hacer un prestigitador. Me gustaría hacer una efigie de carne en realidad. El tema de la efigie de carne es que no tengo mechones. Entonces tendría que ir a cazar conejos estando loco. ¿Cómo andas, Santi? ¿Todo tranquilo? Sí, te da frío para el verano, ¿no? ¿Hay algo más que necesite preparar previo a acoso? Supongo que no. ¿Esto qué es? No sé qué es esto. Barcos no me hice nunca, la verdad. Entonces, esto no necesito nada. ¿Esto qué es? Cookbook. ¡Ah, mirá! Acá podés ir viendo las recetas. Tengo una. No tengo una zanahoria. Tengo una zanahoria suelta. Bueno. ¿Todo bien, Milla? Me he olvidado, estaba ahí el gato. Estoy investigando un poco las cosas que puedo hacer, porque realmente. Como hace mucho no juego. ¿Esto qué es? Ah, para guardar. Claro. Comida. Mochila de cerdo. La mochila de cerdo, claro, cargas más cosas, pero te hace más lento. ¿Vale la pena la mochila de cerdo? Sí, pack. Mochila aislante. Se enfría. Mira, esto no lo sabía. ¿Esto? A prueba de incendios. Creo que nunca en mi vida monté un bífalo, boludo. Armadura no es. Ah, tengo que hacer más casco de fútbol, boludo. Antes de olvidarme, tengo que hacer más casco de fútbol. A ver, recursos me sobran realmente. No les voy a mentir, recursos me sobran bastantes. Voy a hacer. ¿Cuántos hago? ¿3? Creo que voy a hacer 3 solo para estar seguro. ¿2? Creo que voy a hacer 3. Porque como lo voy a tanquear a Dirclops, para estar seguro, me voy a llevar 3 cascos de fútbol, que es un montón, pero. Mejor estar preparado. Yo, 3 cascos de fútbol, total recursos, tengo bastantes. Dejo la piel de cerdo también. Creo que va acá la piel de cerdo en realidad. Ah, ahí está bien. Lo puedo dejar por acá, de hecho.
El carbón. Casco de fútbol. La comida la voy a agarrar cuando llegue el momento. Armaduras de estas no voy a hacer porque no necesito para nada. Cuidado que pasa lo de la serie. ¿Cómo? El momento morado sirve para el boss final del juego. Ah. Cabe para farmear. Farmeo de plumas. Plumas. Fogata. Sí, tengo que hacer una fogata. Voy a recolectar un par de troncos ya que estoy. Voy a sacar bastante madera. Voy a llevar esto. Pumba. Voy a sacar bastante madera. Ya que estoy en realidad voy a farmear un rato de madera. Total tengo 2 días hasta que venga Deercrops. Y en esos 2 días no tengo nada para hacer. Tengo el mapa casi todo explorado, ¿no? ¿Qué me falta explorar el mapa? Tengo todo el mapa explorado, básicamente. O sea, excepto estas pequeñas zonas. Y obviamente el mar. El mar es algo que nunca exploré, boludo. Nunca me metí en alta mar a ver qué hay. Sé que hay un montón de biomas y cosas. Hay jefes por ahí. Armadura de la madera. ¿Para qué quiero armadura de la madera? No sirve para nada armadura de la madera. Tengo 4 cajas de fútbol. ¿Cuándo las habito tranquilo? Sombra con palta, tranquilo. A ver, ¿qué te va a servir tanto oro? Para hacer herramientas, cosas. Hay un montón de crafteos que requieren oro. Voy a farmear un rato de madera. Yo creo que con una sola de estas es suficiente. Creo que voy a hacer 2 solo para estar seguro, pero con una es suficiente. Sí, en el mar hay un jefe. También tenés la luna. La luna, que es una isla en realidad, pero se llama la luna la isla, ¿no? Que tendríamos que ir a buscar. Acá hay un coelefante. Ya que estamos, podría ir a matar a este coelefante en realidad, no les voy a mentir. Ya que estamos, podríamos matar a este coelefante y sacar un poco más de comida. La huella. Joder, me perdí la huella la primera. ¿Dónde está la huella? What the fuck? Che, ¿la huella? No la veo. ¿De verdad acabo de perder la huella la primera? ¿Man? ¿Man? ¿Y la huella? ¿Hola? ¿La perdí? ¿What? La perdí. Fin del rastro. Wow, perdí la huella. Bueno, con la agilidad, ¿tú tranquilo, chaval? Huesos es el mejor personaje en el mar. Sí, por el chaleco salvavidas. Sí, lo sé. La isla lunar, claro. Más rápido la armadura de madera. No sirve para nada la armadura de madera. O sea, si tenés casco de fútbol, no se estaquea la armadura. O sea, no se estaquea. Si te pones un casco de fútbol y una armadura de madera, no tenés más armadura. Tenés solo el casco de fútbol, que es lo que te da más armadura. O sea, no te sirve para nada la armadura de madera si tenés casco de fútbol, literal. Un portal que genera 2 plantas nuevas. Estás hasta tarde, estoy hasta la hora de siempre. Hasta me aburro en realidad. Terraria en stream, no lo sé. No sé si voy a jugar Terraria en stream. Por lo menos no ahora mismo. Algún día sí. No puedo, perdí el rastro de la primera, boludo. Qué malo que soy. Mi casa está para allá, ¿no? Sí. Voy a seguir sacando madera. Que tengo 14. 14, increíble. 14. Voy a sacar un stack, por lo menos. Un stack de 40. Para tener. Si está aquí hasta 40 o hasta 20 la madera. Hasta 40, ¿no? No estoy seguro. Hasta 20 se está aquí la madera, mira. Bueno. Ya. Bueno. ¿Qué pasó, Pela? Me da curiosidad. Contame el chisme, Pela. Armadura de madera, saber mecánicas. Casco de fútbol, saber jugar. Exactamente, no lo podría haber dicho mejor. Si te haces una armadura de madera, sabes cómo funciona el juego. Si te haces un casco de fútbol, sabes jugar al juego. No lo podría haber dicho mejor. ¿Qué pasa, Milla? ¿Tenés hambre? Creo que el gato tiene hambre. Eso no es el rato largo que solo mandó 3 mensajes. ¿Pero por qué lo baneaste? ¿Qué hizo? ¿Hizo algo? Che, le voy a poner comida al gato. Sí, ya, sé que tenía hambre por...
¿Qué otra cosa útil existe en el slot de la mochila? Y si no te sacas el paraguas, puedes hacerte. Puedes hacerte el impermeable para la lluvia. Armaduras te puedes hacer. Si en la cabeza tenés un casco minero, por ejemplo, y no puedes llevar casco de fútbol, te puedes hacer una armadura. Los amuletos van en el lugar de la mochila también. Los amuletos. Pasa, este yo no lo llevo puesto porque te recupera vida. No quiero que me recupere vida. Quiero que me reviva si me muero. Pero los amuletos, el amuleto de velocidad, el amuleto de cordura, todas esas cosas van en la mochila también. ¿Qué hice? Me pegué con los videos de YouTube y vine para Twitch. ¿Cómo anda, Booker? Bienvenido, che. ¿Estás tranquilito? ¿Robot tiene cordura? Sí. Ojo, darle muchas, no quede gato. Le doy lo que quiera, la verdad, al gato. Le doy lo que me pida. Pero por acá, que se vaya calentando. ¿Para qué había ido a buscar madera? Ah, para hacer esto. Sí. Día 29. Falta poquito, falta poquito. Yo ya tengo todo realmente lo que necesito. Tengo todo lo que necesito realmente. No tengo nada más que ir a buscar. Tengo los hongos, tengo comida, tengo los cactuses. Sí, subiste a la ventana. Este carbón lo voy a dejar por acá. Esta madera la voy a dejar por acá. Ahí mismo. Te lo vas a cumplir. Qué capricho, boludo. Tiene hambre, le doy de comer. No, mirá si no le voy a dar de comer al gato, boludo. A lo mejor ya seríamos. Ah, podría ir a buscar de vuelta la morsa, ¿no? Es verdad, podría ir a buscar de vuelta la morsa a ver si me da el. Si me da el coso. No es mala. Es más, vamos a hacer eso. Vamos a ir a ver si la morsa ya me dio el. Ya, si ya es ponerle vuelta a la morsa para sacarnos una boina. No es mala idea. No es mala idea. Creo que acabo de comer al pedo, ¿no? ¿Qué día contra Dirclops? 30 a la noche, Fauna de Dirclops. El día 30 a la noche. Y más, ya que estoy, podría sacar más cactus. Fíjate, no se le puede decir que no es una guerra que no se gana. También es verdad. No, pero a ver, si el gato me pide comida, le voy a dar de comer, boludo. Pobrecito, tiene hambre. No es un capricho. Se nota de pelar nunca tuvo una mascota, ¿eh? Dice que está cerca la morsa, boludo. ¿Cómo anda, don? ¿Tú tranquilo? Me llevo esto para la trampa. No, dámelo. Me llevo para la trampa. Un camino que lleva directo. Me podría llevar la panfluta, ya que estoy. Lo estaba dejando ahí porque realmente no la está usando nada para nada, pero. Ya estoy. Me la llevo. La puedes usar contra la morsa, por ejemplo. Ya te acercás, sonás la flauta y algo se aproxima. Ah, vienen perros, boludo. Están viniendo perros. Ja. A lo mejor no sería la mejor idea pelear contra Dirclops. Contra la morsa en el momento en el que vienen los perros. Me comí la semilla, qué boludo. No me quería comer la semilla, qué tarado soy. Esto no me interesa. A lo mejor me quedo en realidad acá en la zona de los cerdos. Y que los cerdos ocupen de los perros. Como que tanqueen, ¿no? Que me ayuden a tanquear. Así no hago tanto esfuerzo yo, pobrecito de mí. ¿No hay cerdos sueltos por acá? Sí, hay cerdos sueltos, joya. Me quedo por acá hasta que vengan los perros. Ahí está, venga conmigo. Acá no hay perros. Matamos a los perros usando los cerdos como escudo para no hacer todo el laburo yo. Ya vas a ver de comer. Como son perros, si no. Ahí va. Ahí está, que se ocupen ellos, boludo. Yo me ocupo del boludito que se me acerca. Dos. Son dos, no son tres. Uno, dos. Esquivo. ¡Ay! Se me rompió el. Se me rompió. Se me pudrió justo el bate de carne, boludo. ¿Cuántos eran, boludo? What the fuck. Hice mínimo esfuerzo para enfrentarme a esta oleada de perros, la verdad. Mínimo esfuerzo. ¿Lo vas a matar? Confío en vos, ¿eh? ¿Quién gana, gente? ¿El perro o el cerdo? No, a mí no me metas. A mí no me metas. Yo no estoy involucrado. ¿Me vas a venir a pegar a mí? Dios. Pip, 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 pip
Bueno, ya estamos 29 de la noche. Iba a ir a buscar a la morsa, pero ya no tiene sentido. Voy a volver a casa, me voy a preparar para la noche hoy, que es la pelea contra el señor Dierklops. Voy a alejar de casa porque no está bueno pelear contra Dierklops cerca de tu base. No sé a dónde ir. ¿A dónde puedo ir para pelear contra Dierklops? Podría pelearlo acá, en realidad. Podría pelearlo acá y listo. O por acá. Podría pelearlo por acá. Tipo, alejarme hasta esta zona. Vamos a hacer eso. Vamos a prepararnos para la pelea contra Dierklops y vamos a alejarlo un poco. ¿Cuántos jefes tiene que estar? Una banda. ¿Hacemos apuestas? ¡Sí! ¿Hacemos una apuesta, gente? ¿Matamos a Dierklops? Hagan esa apuesta. Pelá, haz esa apuesta, dale. ¿Gente, quieren hacer unas apuestitas? ¿Podemos matar a Dierklops? ¿O vamos a perecer contra el grandioso primer jefe de este juego? Si me muero contra Dierklops voy a estar bastante triste, no lo voy a meter. Me llevo esto, me llevo esto. Voy a hacer el bate de carne. Bate de carne. Me falta uno de piel de cerdo. Piel de cerdo. Construir. Bate de carne nuevo. Perfecto. Llevo comida. Oye, molesto que son estos bichos, ¿eh? Voy a cocinar el cactus. Voy a cocinar el cactus. Esto me subía la cordura, ¿no? Sí, perfecto. Subí la cordura al palo. Man, no molestes. Ahí está, gente. Hagan sus apuestas. Sus cacoapuestas. Apuesten sus cacopuntos, que apostar es divertido. ¿Vencemos a Dierklops? ¿Sí o no? ¿Lo matamos a Dierklops a la primera? Voy a suponer que sí, no te voy a mentir. No es un jefe particularmente difícil, pero en una de esas. Apuesten, apuesten, gente. Voy a subir la cordura del palo. Perfecto. Tenemos cordura, tenemos vida. Tenemos comida. Me llevo los hongos azules, que también regenera vida. Tenemos comida. Vida, vida, cordura. Perfecto, la panfluta la voy a dejar. No la necesito. Tengo el bate de carne nuevo. El palito para caminar lo tengo equipado. Me llevo a chesta, tengo armadura. Voy a dejar esto por acá. Ahí no. Acá. Me voy a llevar madera porque lo necesito para hacer esto. Para hacer una hoguera. De hecho lo voy a dejar precrafteada la hoguera. Me llevo la piedra termal. Creo que tenemos todo. Creo que tenemos todo para irnos. ¿Nos vamos, gente? ¿Le damos a Dierklops hoy? Apuesten, apuesten. ¿Lo matamos o no? Creo que la mayoría de la gente está diciendo que sí, ¿no? De hecho, ¿cómo dice el apuestador? ¿Matamos al Dierklops sin morir una vez? Obvio, soy Kakubot. No aprendí de Doc. Apuesten, apuesten, apuesten. ¿Cómo andas, Martín? Creo que tengo todo lo que necesito. Creo que tengo todo lo que necesito. Vámonos. Voy a esperar a que sea de día. Y vamos a salir de día. Día 30 a la noche viene Dierklops. Ahora veo que viene ya el día 31 y me rayo. Viene el 30 a la noche, ¿no? No viene el 31 a la noche, viene el 30 a la noche. En una de esas, a ver, si me llevo a morir, tengo el amuleto de dador de vida. Que puedo revivir. Hay que tenerlo acá, no en la mochila. Hay que acordarse eso. A ver, si me llega a matar, puedo revivir, no pasa nada. No debería morir en principio. No debería morir en principio. Maldito que se te pela, maltrató a un niño. No hará que su cabello vuelva. Veo que la gran mayoría está apostando que vamos a matar a Dierklops. Lo que tiene sentido, no les voy a mentir. Espero que ganes. Sería difícil que me mate, no te voy a mentir. Sería difícil. Ya me estaba confirmando que no hacemos más apuestas. Te tiene demasiada fe. La verdad que sí. A ver, pasa que Dierklops es un jefe fácil. Cuando nos enfrentemos a jefes más difíciles, ahí ya va a ser otra cosa. Cuando nos enfrentemos, por ejemplo, a la abeja reina. Nunca peleé contra la abeja reina. Entonces ahí puede que me tengan menos fe, realmente. Pero Dierklops. Día 30. Hoy viene Dierklops. Vamos. Lo voy a pelear acá. En esta zona que está más o menos abierta y segura. Y que no haya arañas. Imagínate que los arañas me comen otra vez el ojo. Me mato. Vamos nomás. Cada vez que pierdas, recuerdas nuevas más cofres en Minecraft. Primero verifica si no guardaste cofres antes. Tal cual, Doc. Excelente, excelente reseña. Desinventé la gravedad de mi habitación y ahora no puedo dejar de levitar. Ahora si salgo de mi habitación me timo las piernas y no puedo cambiar. ¿Cómo a la dos, querido? ¿Estás tranquilo, guachín? ¿Qué onda eso?
Voy recolectando unas flores. Si llego con full cordura. Tengo full cordura, ¿no? 150. Gosh. Estamos todos al palo, boludo. Increíble. Pim, 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 pim. ¿Cómo se llama el jefe final? No lo sé. Hay un jefe final. Técnicamente el jefe final es el Ancient Fuel Weaver. Puede ser que sea. El jefe final. Que en realidad el jefe. O sea, matas al jefe y no es que termina el juego. Seguís jugando. Es como Minecraft. Que el jefe final es el dragón. Pero en realidad lo matas y seguís jugando. No lo recomiendo. Ahora hacer fisioterapia. Pim, 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 pim. Ni se te ocurra, perdón. Nada, tranqui, tranqui. Estamos bien, estamos bien. Confía en mí. Lo voy a pelear acá. Voy a buscar una zona que esté más o menos abierta, que no haya muchos bichos cerca. En lo posible, nada que se pueda comer el ojo. No queremos que un bicho se me coma el ojo. Sería bastante gracioso. No lo voy a mentir. Acá, por ejemplo, hay muchos topos de estos. No sé si los topos se pueden comer el ojo. Me pone un poco nervioso. A lo mejor acá. Mirá. Acá en este camino hay una zona bastante abierta. Podemos plantarla o ir acá y lo tanqueamos. Pero lo full tanqueamos al bicho, ¿no? Uy, mirá, está la bolsa de Krampus acá. Esta es la bolsa de Krampus, esta es la bolsa de un jefe. No me voy a enfrentar a Krampus ahora mismo. Ni siquiera sé cómo se enfrenta, no te voy a mentir. Ahora mismo voy a ignorar eso. Está un jefe al ave, por favor. Primero de Diarclops. Yo creo que este es un buen lugar para enfrentarlo. Voy a esperar a que sea de noche y lo voy a pelear acá nomás. Te voy a hacer pis. Antes de la pelea voy a hacer pis de vuelta. ¡Exclamación pis! Voy a hacer pis una vez más antes de que venga el jefe. No quiero pelear meándome encima. Pim, 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 pim. 89 a 11%, ojalá te mate, sería jocoso. Ahora vengo, gente, ¿eh? Voy a hacer pis y le damos a Diarclops. Hola, de vuelta. No olviden seguirlo en sus redes. Ahí va, Pila se está entrenando. Se está entrenando poco a poco en el arte del spam, boludo. Ya, para cuando te das cuenta del Pila se hace streamer, boludo. Bueno. A esperar nomás. Pip, pip. A ver, podría ir prendiendo un árbol fuego mientras. Ya, vamos. Nos inmolamos contra un árbol para subir el calor. Man. KFC a rapearle a la cajera. ¿Cómo? KFC. Creo que nunca comí en KFC, boludo. Tengo ganas de comer unos pollos de KFC. Algo tengo ganas de comer hace mucho tiempo y nunca. Nunca, la verdad. ¿Ciervo cíclope? Sí, varias veces. Tres, creo en realidad. Lo maté dos veces y la otra vez me mató. La primera vez me mató, las dos segundas los maté yo. ¿Tengo una albúndiga? No, al lado del fuego no. Qué pana que soy. No, pero ahora. ¿Cómo ahora? No entiendo. No, viene ahora a la noche. O sea, ahora el día 30 de la noche. Los gatopaches se pueden comer el ojo. Voy a estar atento. Se muere quemado. A ver, tengo mucha vida como para morir que me he quemado. Se me fue el internet. Ole, de vuelta.
En Chester guardé la cerbatana. Creo que el primer hit se lo voy a dar con la cerbatana. El primer hit se lo voy a dar con la cerbatana si lo traigo a la vera. Tico, en México hubo una promoción donde si rapeabas tu pedido te daban un descuento. ¡Posta! Mira. Son la misma persona por tres motivos. Sus nombres empiezan con K, ambos tienen barba, ambos te secuestran y te llevan a un lugar inhóspito. Nice. Nice. Kaku es Krampus a Fiori. A Thred. ¿Qué onda? Mandarina. Te tranquilo. A las 5 mi novia sale de trabajar. ¿Te imaginas tener en medio de la pelea contra Dirklops y entra mi novia y es tipo, hola, ya te saludo. Pará que estoy matando un jefe. Pim, 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 pim. Esta agua estará re fría, ¿no? Diferencia de Krampus no es real. Ah, estaba re frío este mate, qué asco. Voy a montar al Dirklops y después me voy a recalentar el mate, boludo. ¿Cuándo es Natsui? Noche. Noche del día 30. Ha llegado el momento. Algo de Further Frontier, no lo conozco. No conozco esa criptomoneda. Con la ganada de Tsuki, tenegrito. Ya te había saludado, ¿no? Ese ruido, señoras y señores, es el querido Dirklops. Me voy a quemar los ojos entre la nieve y la visión nocturna. Me quema la vista, boludo. Y la locura de cuando venga Dirklops. Vos podés, gracias. Tenía atentos al borde de la pantalla porque tengo el boss indicators. Entonces me va a mostrar dónde me sale. Modo serio, gente. Peligro, nada, atacando, secándose, jódeme. Ahí está. Empieza. Empieza la batalla. Dirklops, querido. Vení para acá. Vení para acá. ¿Mis hogueras? Ahí. A pelear nomás. Lo que más me preocupa es la cordura. Si mantenemos la cordura alta y no viene bicho de las sombras, me voy a curar con los perois. Baja la cordura, mamita. Subimos la cordura. Subimos la cordura. Subimos la vida con los perois. Subimos la vida con los perois. Y me van a decir que este juego es difícil. Y me van a decir que este juego es difícil. Jejes, gente. Jeje. Uy, y ahora estoy re loco. Bueno, Dirklops derrotadito. No veo nada, pero me está atacando un bicho de las sombras. Hemos destruido al primer jefe de este gran, excelente juego llamado Don't Starve. Nos soltó el ojo, que es lo que queríamos. Con este ojo podemos hacer el sombrero paraguas. Con el sombrero paraguas podemos sobrevivir a la... a la primavera. Esto me... Eso me cura, ¿no? Sí. No, esto no me cura. ¿Esto me cura? Esto me cura. Ahí va, pero me baja la gordura. Bueno, ahí más o menos. Volvemos a casa. La verdad, bastante bien. Sí, de recursos iba medio justo, ¿eh? Pero no, tenía comida suficiente.
Los cascos, no me quedé corto de casco. De casco estaba bien. Sí, realmente de comida estaba bastante justo. Pero no me llevó a bajar tanto la vida como para no morirme. Así que... como para morirme, digo. Así que estábamos bastante seguros. Volvemos a casa triunfantes. Lo mismo con los gusanos. Muy buena táctica. Es que tanqueándotelo te lo matás, boludo. No pienso pagar la apuesta. Ahí va, gente. Sale por campo. No sé ni cómo se pelea campo, boludo. Voy recolectando... Tengo mi palito para ganar. Voy recolectando esto. Voy recolectando unas flores. Si estabilizamos un poco esa cordura. En realidad si me aparecen bichos a las sombras no me quejo, boludo. De paso los mato. De paso no tengo curas ahora mismo. Uy, estaba en el pantano. No me había dado ni cuenta. Al menos ahora podés aguantar la lluvia sin morir. Sí, boludo. Sí, a vos ya que estamos te voy a matar a vos. Deja al vecino gritando en el pasillo, me parece perfecto. Me parece muy bien, grita en el pasillo. Me parece muy bien que grita en el pasillo. ¿Tata? ¿Se le pasó? Puedes ir a pegarle. Ojalá fuese legal, amigo. Tiene una hija encerrada y no lo reconoce. Pensaba que la hija del vecino de la ambientación por... No, ¿te imaginás, boludo? Que como tenés la cordura baja se escucha un nene gritando. No. ¿Hace cuándo jugás DST? Hace bastante poco. Tengo 60 horas nada más. Tengo muy pocas horas en este juego. Uy. Se fundó. Pensé que era el gato. Me podría llevar, ya que estoy, bastante hielo. Me podría llevar bastante hielo, ya que estoy. De verdad me van a venir a molestar. Qué pesadas que son las arañas, amigo. No, ya que estoy me voy a llevar bastante hielo. De verdad. ¿Vos estás segura de lo que estás haciendo? Así hacemos más albóndigas, boludo. Porque tengo hielo. Tengo pocos vegetales. Vos me vas a venir a pegar, ¿no? Soltá niña, tenés en el sótano, llamaré a la poli, no, amigo. ¿Tenemos a jugar Cult of the Lamb? No lo sé. Donde el juego olvidó que era el juego. Lo bueno de los pingüinos y del invierno en general es que sacás una cantidad de comida, amigo. Entre Deerclops y los bichos y el hielo. Es que realmente, fuera de joda, Don't Starve, o sea, el juego se llama No te mueras de hambre. Es difícil morirse de hambre. O sea, realmente tenés que no saber jugar. Que, a ver, es normal. Cuando empezás a jugar, no sabés jugar. Porque sos nuevo. Pero realmente tenés que no saber jugar para morirte de hambre en Don't Starve. Lo que es gracioso, pero el juego se llama No te mueras de hambre. Te baja de volumen un 10% y sube la... Tengo 280 horas. Yo en Terraria debo tener unas 1000 horas más o menos. La verdad he jugado bastante en Terraria. Probablemente el juego que más jugué en mi vida. Va, uno de los juegos que más jugué en mi vida. Ciervo cíclope, huevo recién noto. Claro, ciervo cíclope. Ciervo con C, no con S. Ciervo con S es de servidor. Ciervo con C es de animal. La banda de recursos, amigo. ¿Esto te sube la cordura? ¿Cocinado? Me la bajó una banda la cordura. Fuck. Bueno, vuelvo al hogar. Muy triunfante, la verdad, ¿eh? Bastante bien salió esta movida. No me digas. Uy, qué situación más tensa en la que me encuentro ahora mismo. Entre el frío, que me persiguen los bichos estos, y que estamos en luna llena, así que hay hombre lobo, me da un poco de miedo lo que está pasando, ¿eh? Vení, pégame. Encima no veo nada, amigo. Fuck. No veo nada. Yo que quería volver a casa triunfante. Me gustaría subirme la cordura.
No, no, no me vengas a molestar vos. No le pegues a mi Chester. Man. Ok. ¿Cuándo andabas? ¿Baniel? ¿Todo tranquilo, che? Dios, me estoy re mareando con los controles, la puta madre. Si te comes el ojo de Yerklops, ¿te imaginas me lo como sin querer, boludo? Me muero. ¿Sabes cómo me pongo el creativo y me lo pongo yo? Ahí está, con vos si quiero pelear, ¿ves? No se ve nada, amigo. Es increíble que se ve poco por el brillo. Tipo, ahí está tan brilloso entre la locura, la noche, la nieve y el fuego que... que no se ve nada. Pero hay un bicho de las sombras ahí. Ahí va, me lo maté. A ver, ahora sí. Quiero llegar a casa. Hoy compré el Zomboid, me alegro. Espero lo disfrutes, amigo. ¿Cuándo andas, Nachosa? Sí, obvio, sigo jugando Zomboid. Oh, este también. No, ya si vienen de a dos. Ya si vienen a dos me molesta un poco más, no te voy a mentir. Nah, justo cuando te... Bueno, esto te suele acordar cocinado, ¿no? Ahí va. Ahora sí. Casa, triunfante. Lo primero que quiero hacer es el paraguas, boludo. Ya me saco el ojo de encima, pero me veo comérmelo sin querer o algo así. ¿Dónde se hace paraguas? Acá, ¿no? Quiero que me lo quiera hacer esto. Con fragmentos óseos. Ah, creo que no tengo fragmentos óseos. Tendría que ir a buscar. Tendría que ir a buscar. Supongo que acá en el desierto voy a encontrar huesos, ¿no? Creo que sí. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar la comida primero. El ojo de Dierklops lo voy a dejar acá con tanto cariño. No vaya a ser que me lo coma sin querer. Ahí, lo dejamos por ahí. Guardamos esto. Guardamos la carne. ¿Esto qué es? Se murió Gloomer, ¿puede ser? Pobre Gloomer. Esto por acá. Palos, sí. Guardamos acá, por favor. Piel de cerdo por acá. Llevo esto. Esto voy a dejarlo acá nomás. ¿Qué hace con el ojo de Dierklops? Un paraguas. Ahora lo hacemos. Ok, me voy a comer esto. Voy a cocinar rápidamente. Más albóndigas. Mientras voy a buscar lo que quiero ir a buscar. 1, 2, 3. Tengo para hacer un montón de comida. 1, 2, 3. Y vamos a buscar fragmentos óseos. No son difíciles de conseguir en el desierto. Vamos a conseguir con un martillo. Rompemos cadáveres que hay por ahí. Sacamos fragmentos óseos. Voy a ir ahora mismo, de hecho. Voy a esperar a que salgan las albóndigas. Vamos. Bueno. Voy a agarrar esto. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Así. Vamos. Tengo unos ojos de vidrio en mi casa. Puedo usarlos para un paraguas. Creo que no funciona así. ¿Qué pasó? El humor murió. Te acordó, te mató claramente. Sería un mensaje de salud mental y depresión. Yo tengo hambre, ¿eh? Y arregle. Tipo, estoy teniendo hambre. Me parece un tostadito de queso o algo así. Che, bastante bien salió la vaina, ¿eh? La movida. Bastante bien salió todo. Solo con el de Dierklops. Lamentablemente solo con el de Dierklops. Una pena, pero así funciona la vida. Acá en el desierto debería haber cadáveres por ahí. Tipo, por ahí, ¿sabes lo que digo? No, esto, ¿ves? Yo esto lo rompo con un martillo. Me da fragmentos óseos. Que en esto cuatro puede ser. Voy a sacar todo lo que pueda, ya que estoy acá. Sin acercarme mucho a la mosca dragón en principio porque me da miedo. Pero creo en esto cuatro.
Pim, pim. Se los pilota el mapache. Esto. Con esto es suficiente, me voy a llevar un par más por las dudas. Voy a molar primero contra esto. ¿Se pueden repetir los jefes? Sí. No sé si todos. Los jefes. El Diarclops, por ejemplo, es un jefe. Es un seasonal boss, es un jefe de estación. Jefe de estación. Aparece todos los inviernos, el Diarclops. Diarclops aparece todos los inviernos. Bearsher se llama, aparece todos los otoños. La hormiga león aparece todos los veranos. Y en primavera aparece el ganso alce, todas las primaveras. Y después tenés otros jefes que son. Creo que son repetibles, pero no sé cómo se repiten. Con esto es suficiente, ¿no? Un charco de lava. Sí, también. ¿Cómo anda, Julio? ¿Estás tranquilo, chon? Vení, dame engranajes, ya que estamos. ¿No? Bueno. Oso tejón. Oso tejón sería el Berger. El oso tejón nunca lo maté yo. Nunca llega al segundo otoño. Ah, mi partida más larga fue la de Wes en YouTube, la que vieron ustedes. Uy, Dios, tengo el cuello en la pija, boludo. Mi garganta va a explotar. La mía también, amigo. Tengo la. La voz re ronca por hablar tanto. Hasta el día 100 viene ahí. Ah, estaba con H, Daniel, querido. Al principio. Superó el tema Wes. A ver. Pi, pi, pi. Pi, 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 pi. Pi, pum, 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 pum. Ya que estamos. Vamos a hacer en masa. Tres. Con esto, ahora sí, el ojo de Diarclops, por favor no te lo comas sin querer. ¿Y qué más hacer? Ah, nada más. Ya podemos hacer el ojo hombrilla. Perfecto. Con esto nos podemos curar, cubrir de la lluvia constante de primavera. Todavía no es primavera, así que lo voy a guardar. Y ya que estoy, es importante que haga, por si se me empieza a romper, esto. El kit de costura. El kit de costura sirve para arreglar las ropas. Y se hace con huesos que tengo. Con colmillo que tengo acá y con seda. Seda me faltan 3. Me faltan 3 de seda. Así que tendría que ir a matar. Arañas. Tendría que ir a matar arañas. De hecho, voy a hacer eso. Voy a matar unas arañas. Antes de que caiga. La primavera. ¿Cuándo empieza la primavera? ¿El 36? ¿La primavera? Sí, la primavera. ¿Empieza el 36? ¿Puede ser? Voy a guardar madera por acá. No, necesito encima. ¿Un 36? La serie web será motivo de bueno. ¿Te comiste el ojo alguna vez? No, creo que no. Sustante de secado para la cecina. ¿Por qué quiero cecina? ¿Qué tiene buena? Voy a comer una. Voy a dejar la mitad. Voy a dejar 3. Voy a dejar haciendo más. La lluvia hace daño, ya sé, por eso hice. Por eso acabo de hacer todo el quilombo de. De conseguir el paraguas ese. Después de enero. Arañas. Arañas está lleno, así que no va a ser mucho el problema, vamos a irse. Para recuperar cordura y vida. O sea que no lo necesito para nada porque tengo formas mejores de recuperar esas cosas. ¿No? La asesina no se pudre. Lo dudo. Del increíble mundo de Jack. Sí, tiene esa estética este juego. Me encanta esa estética así, Tim Burton. Es hermoso. Uy, se me está por romper el casco este. Ah, tengo otro. ¿Para qué comerte el ojo? No te querés comer el ojo. Pasa, te puede pasar sin querer. Porque si le das clic derecho te lo comes. Puede pasar que sin que te lo comes. 1059 veces, amigo. Vamos. Los de Clay están. Los de Clay están a nada de hacer que la madera se pudra. Uy, por acá. ¿Te pone nervioso el tanquear a Diarclops? No.
si vas viendo recursos, no es problema. Yo sabía que, aunque me quedé sin, sabía que tenía suficiente como para matarlo. Porque al ritmo me estaba bajando la vida. A ver, si de última me bajaba demasiado la vida, lo podía kitear. No es tan difícil de kitear a Dirklops, que son tres golpes y esquivás. Cuando estás haciendo la animación de bajar, volvés a entrar. No es tan difícil de kitear. Creo que son tres golpes, no me acuerdo. A ver. Arañitas. Solo necesito 3 de seda, pero si ya que estoy me puedo llevar 25, tampoco me quejo. Venga para acá. Y es grande este nido, ¿no? ¿Cuáles son los nidos de la reina? De la araña reina. Pues no, los nidos de la araña reina no pueden ser estos así, que son así enormes. O sea, si yo le pego a esto, ¿puede llegar a salir la araña reina? Porque me da un poco de miedo eso, no te voy a mentir. A nivel 3. O sea, ¿esto puede ser la araña reina? Pues no sé si tengo ganas de que salga la araña reina ahora mismo. ¿Sí? Ok. O sea, a lo mejor no me conviene pegarle a eso. Este también. Sí, como que me da un poco de miedo. ¿Qué onda? ¿Serías todo tranquilo? Vení, hermano, vení. Está lleno de arañas, ¿no? Los grandes están llenos de arañas, boludo. Me salió todo el army, boludo. No. Tranqui, ¿eh? Tranqui. Perdón, me disculpo. Chao. No está moviendo. Suerte en la vida. No, pará. Es un montón. Tantas no. Vamos de a poco. Este nivel 3. Son todos de nivel 3, boludo. Son todos de nivel 3. Un stack de seda mínimo. Hay una banda de arañas. Mucha gente se hace el purenta, pero tenés 3 añetas pequeñas y salís corriendo. El tema es que pelear contra muchos enemigos a la vez es difícil en este juego. Pero pelear contra un enemigo, este juego tiene algo en el combate y es que todos los enemigos son kiteables. O sea, puedes matar a todos los bichos de este juego sin que te peguen una sola vez. Si sabes pelear, esquivando, puedes matar a todos los bichos del juego. Ahora, si te vienen 87 bichos juntos, anda a kitear eso. Sale igual aunque no le pegues. O sea, eso no era una reina abeja. Una reina araña, digo. La abeja no, la reina, la araña, araña. ¿Tiene historia? El Tuber no, el normal sí. No está normal sí, pero el Tuber no. Excusas. Cállate, gato, y jugá este juego, no lo jugaste nunca. Por ejemplo, si yo le pego a este. A ver, hay una banda de arañas. Mira, para allá que estoy. Me sumo un poco a la guerra esta racial. Pará. Me sumo a la guerra racial, boludo. Esta salta. Me gustaría que no me salte. Igual son bastante chotas las arañas, no te voy a mentir. Como bicho, como enemigo son bastante meh. No, pega. Esos círculos para esquivar. ¿Para qué la puedo? Quiero esquivar si la puedo tanquear, listo. ¿Cómo andas, Digonza? Bienvenido, che. ¿Estás tranquilito? ¿Cómo andas, Diloken? ¿Estás tranquilo? Esa araña, la verde es una arena guardiana. Araña guardiana. Que salta. Tiene la habilidad de saltar. ¿No sale nada acá? Listo. Yo creo que con esto es más que suficiente. Huevos. Los huevos son para poner mi propio coso, ¿no? 14, increíble. Yo creo que con esto ya tengo suficiente. Vamos a volver a casa y voy a hacer el paraguas antes de que sea primavera. Faltan 3 días nada más para primavera. 2 días y medio. Ya estamos por llegar. Mm-hmm.
Para allá, ¿no? Y me acompaña a hacer un water drop en el medio. Mira. Casi me lo paso. Las casas de cerdo quemadas igual se pueden destruir con el martillo y todos los materiales. ¿Qué material está? No quería agarrar esto. La animación de las piernas cuando corre. Cordurant. Cordura estamos bien. Igual mejor que tenga la cordura baja si vamos farmeando ya. Vamos farmeando. No me va a salir. Combustible pesadilla. Porque ya estamos entrando en el momento de empezar a meterle al tema de la magia. El combustible pesadilla es muy importante. El late, más que nada. Y ya estamos empezando a avanzar en el juego y va a ser importante el combustible pesadilla. Entonces, si vamos farmeando, tampoco me viene mal. Espada de sombra, bate de jabón. No me gusta más el bate de jabón. Depende para qué, es muy específico. Pasa que el bate de jabón tiene usos infinitos. Esa es la... El bate de jamón es infinito, hasta que se pudra. Tienes golpes infinitos. Esto no. La espada no. Bien, ahora sí, con esto. Y madera, que debería tener acá. Podemos hacer un kit de costura. Lo voy a guardar de momento porque no lo voy a usar. Pero a medida que se vaya rompiendo, principalmente la hojombrilla, lo voy a ir recuperando y así no lo pierdo, ¿no? Porque sería una cagada perderlo realmente. Y creo que para primavera tengo un poco todo lo que necesito. En primavera lo más esencial va a ser... No estoy seguro. Tenemos el jefe de primavera, lógicamente. El ganso alce, que creo que tenemos... El ganso alce. Que creo que tenemos algunos cerca. No estoy seguro. Sé que hay varios por acá. O sea, me crucé varios gansos alce. Varios spawns. Tenemos varios cerca. Matarlo a él va a ser fundamental. Va, no fundamental, no, porque no tira ningún drop realmente necesario. Lo quiero matar más que nada porque lo quiero matar. Pues parte del juego y me hace ilusión matarlo. Pero no es realmente necesario matarlo. Pero igual lo vamos a matar. Esto va. Acá debería organizar un poco mejor los cofres. Lo que quiero hacer, sí, antes de que llegue la primavera, es usar los pocos días que me quedan para intentar sacar una boina. En la morsa. Perito, alto, no sé qué. Bro, déjame en paz. Dios, qué pesados que son. Te da pluma y te baja la temperatura. Pff, completamente inútil. Sí, ahora vamos a matar a la morsa. Con ese efecto curva de mi marido. La mosca de dragón tiene un horno infinito. Como un horno infinito. Qué ganas que tengo de matar a la mosca de dragón, boludo. Es algo que nunca hice en mi vida. Me gustaría hacer algún día antes de que me muera. Muchas gemas. Gemas va con G. De gato. Es de mala conducta. Sí. Sí, matar bichitos, qué sé yo. Bien, día 34. Vamos, antes de que termine el invierno, a intentar sacar un bicho más. Una boina. ¿Cómo andas? Digierno. Te perdiste todo el invierno, básicamente. Y de la pelea contra Dirklops. Mosca de dragón en verano. Ok. Ahora, la mosca. Es imposible. A los jefes. Para los jefes que nunca maté, voy a buscar una guía probablemente y hacer más o menos lo que me diga la guía. Te voy a matar una guía de una buena forma para matar a... Voy a buscar una guía para una buena forma para matar a la mosca dragón o la abeja reina, qué sé yo. Y seguirla. ¿Cuándo subiste esto a YouTube? No lo sé. El directo entero para mañana o pasado. Sí, para mañana seguramente, el directo entero. Editado ya para como dentro de un mes más o menos. Porque tengo que terminar la serie de Zomboid en el canal secundario, en Kaku en directo. Tengo que cambiar el nombre. Tengo que cambiar la serie de... Tengo que terminar la serie de Zomboid y después tengo que empezar a editar esta serie.
Así que editado para dentro de un mes más o menos. A ver si podemos sacar una boina. Estaría bastante bueno, la verdad, ¿eh? Buenas. Au. No, 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 no. Para allá. Bastante molesto el perro este, ¿eh? Joya, ¿me dio la boina? No me dio la boina, ¿no? No me dio la boina. Qué pena. Y como no encontré otro, este lo voy a matar con el arma de su propio padre. Como no me quedan realmente más días antes de la primavera, nada, me voy a tener que joder y no voy a sacar una boina en este invierno. Tampoco me molesta porque la boina no es que sea realmente necesario. Es un ítem. Es un ítem que está bueno, pero tampoco es que sea realmente necesario. Más teniendo un desierto al lado. Porque lo único que hace la boina es subir la cordura. Y tengo un desierto al lado donde puedo sacar cactus para subir cordura. Entonces, tampoco me preocupa. Lo más importante era el palito para caminar y conseguí para hacer dos. No necesitas dos, pero conseguí para hacer dos. Joder, mierda. Sí, la morsa está solo en invierno, por eso. La morsa solo la puedes matar en invierno. Si no la mataste el primer invierno, tenés que esperar hasta el segundo invierno. O sea, todo un año para... para buscarla de nuevo. Sale un guardián del bosque. No tienes que poner madera y se calienta el doble. Ah, mira. ¿Cómo andás, Lord? ¿Todo tranquilo? Está todo congelado, sí. Estamos en invierno. Pim, 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 pim. Tengo un hambre, boludo. Ah, mira, tenía huesos acá al lado de casa. Ya que estamos. Tengo una banda de cosas. Boludo, tengo una gana que se termine en invierno, boludo. Me molesta mucho cómo quema la pantalla lo blanco de la nieve. Me molesta una banda. Hogar, a ver, dejemos la morfi. Debería calentarme un poco. Tengo carbón. No tengo carbón, bueno, voy a usar madera y ya fue. Mierda. Yo creo que con este fuego que acabo de prender ya tiramos hasta que termine el invierno, básicamente. Dejemos esto por acá. Esto por acá. El colmillo de Mactusk lo voy a dejar por acá. Con esto y esto. Qué pena que no me haya salido la boina, pero bueno, tampoco pasa nada, no te voy a mentir. A lo mejor en invierno, en primavera aprovechamos para... Voy a subir la cordura, ya estoy. Aprovechamos para... para empezar a reformar un poco la base. Tipo, empezar a hacer la base un poco mejor. Hacer zonas, por ejemplo, poner pisos de madera por acá y hacer una zona de cofres. Poner pisos de madera por acá y hacer una zona de ollas. Tipo, destruir esto que tengo acá y hacerlo mejor. Organizar mejor la base. Conectar con un camino. Cosas así. Porque con un... esto, con un rastrillo, puedes ir sacando el piso y después arriba puedes poner piso de madera que se hace. ¿Cuál es el piso de madera? ¿Cuál es el piso de madera? ¿Dónde se hace? Supongo que se llama piso. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo hace pisos? ¿Acá? Sí, una cocina mejor, la verdad. Ahora sabueso, pues hay sabuesos grandes. Sí, lo sé, lo sé. Rey chancho para que los pilares... ¿Los pilares se dan daño? No sabía. Sí, sale una lluvia de una lluvia de sapos. Puedo ir a las cuevas y listo. ¿Cómo se hacen los pisos, boludo? Una maceta con una flor. Ah, acá decoración. Ahí va. Puedes hacer unos pisitos de madera. Además, podría dejar crafteado varios... y hacer, y empezar a... Sí, creo que en primavera voy a aprovechar para hacer eso.
Realmente no tengo mucho más para hacer durante primavera. En invierno hay varias cosas para hacer, pero en primavera matamos al jefe y al resto de la primavera podemos usarlo para ir recolectando recursos para el verano e ir expandiendo bien la base. Yo creo que con eso vamos a tirar bastante bien. La verdad. Uy, me comí un cactus crudo. Fue sin querer. Comida estamos bastante bien. No tengo problemas de comida realmente. Tengo bastante comida. Podría haber farmeado un poco más de hielo durante Sí, de hecho podríamos ir a la cantera y sacar. No, esto no es una cantera. Podríamos ir a sacar un poco más de hielo antes de que termine el invierno. Realmente sería bastante inteligente. Voy a hacer otro pico más. Voy a hacer otro pico más rápidamente. Pico de oro. ¿Dónde tengo el oro? Es un piquito de oro. Sí, antes de que termine el invierno voy a recolectar mucho hielo. Porque lo bueno del hielo es que en la heladera no pudre. El hielo no pudre en la heladera. Entonces mientras esté ahí, está para siempre. Entonces si puedo sacar, no sé, 12 stacks de hielo antes de que termine el invierno, estamos joya. ¿Cuándo, Santiago? Sí, algún día, si tengo ganas. Invierno, verano, la vida real. Invierno. Máquina de hielo para apagar incendios. No necesito porque voy a vivir en las... Abajo. Ahora vengo, gente. Pará. Que vino mi novia, voy a saludar. Ahí va. Justo terminó el tema, mira, seamos. ¿Qué estaba yendo eso? Hielo. Viene por la ñada, gritaba el sótano. Tengo que ver cómo se mata este bicho, boludo. Porque es un bicho me dio siempre mucha curiosidad. Con todos los súbditos que tiene, me da un miedo. ¿Esto regeneró hielo de casualidad? Algo. También hay huevos. Genial. Todos los bichos estos se murieron y me quedo los huevos, amigo. Comida. Comida y hielo. La verdad, de comida vamos a estar bastante bien. Por lo menos durante primavera. Problema de comida no vamos a tener durante primavera, eso seguro. Porque con la comida que consigo ahora, más la comida que voy a conseguir durante la primavera. Porque el mismo ganso alce te da comida, así que vamos a estar re bien. ¿Un huevo? No. ¿Con ejercicios? No, amigo. Dejé de hacer ejercicios hace mucho tiempo. La granja de miel. Una partida. Cuando vuelvas a la base puedes hacer burpees. Espera, juego equivocado. Hay una banda de hielo encima. Acá no hay huevos, pero hielo hay un montón, amigo. Si sacamos dos stacks, esto se stackea hasta 40 o hasta 20, no lo sé. Pero si hagamos, no sé, unos 50 de hielo. Estamos re bien, amigo. Ya con 60 hacemos. Ya se está empezando a ir la nieve. Ya hoy se termina la primavera. Es el último día del invierno, amigo. Es el último día de invierno.
Si saco 60, sí, hasta 40. Saco 60, ya tengo para 20 albóndigas. O con 20 albóndigas sobrevivo toda la primavera tranquilamente. Más lo que vaya consiguiendo después, estamos muy bien de comida. Comida no va a ser problema durante primavera. Después, ya hay otras cosas que puede que sí. Me da miedo, por ejemplo, la lluvia de sapos. Lluvia de sapos, cuando llegue el momento, me da un poco de miedo. Pero bueno, te metes en una cueva y ya está. Ah, cosa que importante tenemos que hacer durante la primavera es preparar la base y las cuevas. Porque verano lo voy a pasar en bajo tierra, probablemente en las cuevas. Y tenemos que preparar la base bajo cueva, en las cuevas para cuando llegue el verano. Tipo, ya tenerla hecha. ¿Cómo andas? Y si tan... Bienvenido, che. ¿No hay más hielito? ¿No hay más hielito por acá? Bueno, acá, pero el pantano me da un poco miedo este. ¿No hay más hielito? Bueno, a ver, 40 no está mal tampoco. Tengo para hacer 30, 13 albóndigas. Mira, acá hay un spawn de... A ver si nos acordamos. Acá, esto de acá es un spawn de del ganso alce. Que lo tenemos que venir a matar al... En primavera, que empieza mañana. Por fin puedo ver sin que me sangren los ojos. Sí, la verdad que el invierno se está abriendo doloroso a la vista. Chocolate, chocolate. Son molitos los bichos, ¿eh? De Kaku Calvo me recuerda cuando Kaku estaba con cabello corto. Me corté el pelo hoy. Me corté el pelo hoy. Lo tengo cortito de vuelta. Ya se fue el frío, ¿no? Definitivamente. Porque la piedra térmica está apagada y no estoy pasando frío. Creo que oficialmente hemos sobrevivido. Bueno, todavía no. Todavía no, todavía no. Ah, bueno, sí. Momento de descansar. ¿Qué dijo Ani? ¿Cómo estás sintiendo, Ani? ¿Estás sintiendo bien? Se rapa a Gillette, lo que viene es una peluca. ¿No? Ojalá te mejores rápido, ¿verdad? Bueno. Si yo me estoy prendiendo fuego, el hielo... Se derrite más rápido, ¿no? Porque ya bajó a media vida. Voy a dejar rápidamente. Sí, tendría sentido. A ver. 40 de hielo. Perfecto. Dejo el huevo. Tengo bastante comida para sobrevivir a la primavera. Bastante, bastante, de hecho. Carbón lo voy a dejar por acá. Los huesos por acá. Más huesos que van a ir por acá. Las plumas por acá. Esto me lo voy a comer. La piedra termal la podríamos ir retirando de momento. No va, bueno, hasta que no termine el invierno en realidad, pero la voy a retirar ya. Esto me lo voy a quedar encima porque ya arranca la primavera. Entonces lo tengo que tener siempre encima equipado. Me voy a hacer... Podría ser ya que estoy un casco de fútbol extra. La verdad, no estaría mal. No estaría mal. Tengo un casco de fútbol extra por las dudas. Llevarlo en Chester, por ejemplo. De hecho, lo voy a hacer. Esto. Me hago casco de fútbol. Voy a dejar en Chester, porque si se me rompe el que tengo. Este pájaro lo voy a matar. Voy a hacer pluma. Dejamos esto por acá. Esto por acá. Bien. Es de noche. Última noche. Última noche de la, del invierno. Qué lindo el invierno, ¿eh? Kit de costura ya lo hice. Estuvo lindo el invierno, ¿eh? No fue particularmente difícil sobrevivirlo. El primero. Después tenemos el siguiente, ¿no? Pim, pim. Creo que solo queda esperar. Solo queda esperar a que sea día. Si es una araña reina, la puedes matar. Pero una boina. Para una boina, botellita de gordura. Es bueno para farmear. ¿Cómo? ¿Gente prefiere verano? Es porque. Sí, quiere mostrar. Sí, obvio. Tal cual.
Sí, si te gusta el verano, sí. Está nevando, ¿por qué? Sí, si te gusta el verano, claro. O tenés un buen físico, o tenés mucha plata y tenés aire acondicionado. La verdad, yo prefiero el invierno toda la vida. Toca esperar realmente. Termina el día 36, ¿no? ¿El día 36 es el último o el día 36 empieza la primavera? ¿Me confirman eso? Día 36 ya es primavera. Donde vivo siempre es verano. ¿Dónde vivís, Jusa? ¿De dónde sos? ¿De México, por ahí? Una habitación con pileta ambientada con 7 splits por pared. Lalu, dale, madrina, suerte. Me pongo violento. Y es que 10:36 empieza primavera. Colombia. Recuerda cuando en mi ciudad nevó, fue demasiado hermoso. Acá en Buenos Aires nevó. La única vez que yo estuve vivo que nevó fue hace como 15 años. Y ni siquiera me, bueno, sí me acuerdo en realidad. Acá no nieva y probablemente no nieve nunca más en la historia acá, ¿no? Con el calentamiento global y eso yo. No está haciendo frío este invierno, de hecho. En algún momento la temperatura llegó a cero. Hace varios años era común que la temperatura llegue a cero, ¿no? O sea, llegaba a cero en invierno. Más o menos. Comí de más, por eso. Bueno. Día 36, bienvenidos a la primavera. Apenas, pues, literalmente amaneció la primavera y la nieve se convirtió en lluvia automáticamente. Pero bueno, hemos llegado a esta estación. En esta estación tenemos muchas cosas para hacer. Tenemos varias cosas para hacer. Jefe, casa, base en cuevas. Montón de cosas para hacer que vamos a hacer en el siguiente episodio. Gente, suscríbanse. Eso fue para YouTube. Para ustedes de Twitch, vamos a ir cortando por acá, por hoy. Disconnect. Jugamos todo el invierno, gente. Todo el invierno jugamos hoy. Y el directo siguiente, que no sé si va a ser mañana, no estoy seguro. O quizás el. No, mañana es sábado, mañana, mañana. El domingo, el lunes, no lo sé. El día que viene vamos a jugar toda la primavera. El siguiente, todo el verano. O todo lo que sobreviva, por lo menos. Pero por hoy, vamos cortando, que ya vamos 3 horas y media. No hicimos tanto de directo. Pero hicimos un rato largo de Just Chatting, lo que me gustó. Toda una estación de Don't Starve. Creo que es así como quiero ir haciendo los streams de Don't Starve. Creo que Don't Starve va a ir haciendo así los streams. Tipo, toda una estación por stream. Hacer toda una estación en stream y cortar cuando termina esa estación. Creo que es una buena idea. Pero bueno, hicimos un rato largo de Just Chatting, lo que me gustó bastante. Esa sección de, voy a empezar a hacer más Just Chatting en directo. Estación por stream. Creo que voy a empezar a manejar así un poco los streams. Quizás prender un rato antes. Quizás empezar a prender a las 2 en vez de a las 3. No es mala. Y hacer una buena hora de Just Chatting. No sé qué opinan, pero bueno, por hoy vamos a ir cortando. Como es bastante temprano, no sé si. Ah, puede ser que esté Chris. Puede ser que esté mi amigo Chris en directo. A mi amigo Chris en directo. Hacemos una raidcita, gente. ¿Cuánta gente hay por acá? Gente, no se vayan. Vamos a hacer una raidcita del señor Cristiano Ronaldo. Raid Chris y en bajo 5. Ahí va. Vamos a hacer una raid a mi amiguito. Amiguito. Suena re condescendiente. A mi amigazo, el señor Chris 5, que está en directo jugando un juego de terror. Así que vamos para allá. Amigo mío, así que lo tratan con respeto. Pasamos a saludar. Nos cagamos un poco de risa de cómo grita ese chabón en los juegos de terror. Es tremendo, boludo. Está jugando un juego de terror y es re cagón, así que grita como él solo. Mirá, tiene una cara de cagado. De hecho, vamos para allá, gente. Vamos para allá y pásenlo lindo. Ojo, yo soy moderador allá, así que se portan bien o los cago bañando. Gente, nos estamos viendo mañana, ¿no? Mañana sábado no prendo. Community Day de Pokémon GO, así que no voy a jugar al Pokémon GO. No voy a prender stream. Y nos vemos el domingo probablemente. Aviso por Twitter, por Discord, ya sabrá. Gente, los quiero una banda y nos vemos la próxima. Chao, gente. Chau, chau.